¿Cómo están Queridos hermanos, bienvenidos a eso no dijo que bienvenidos a eso no dijo que este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes lunes lunes arrancamos la semana con todo en este precioso lunes precioso lunes a ver 15 de abril del 2024 estamos iniciando con todo esta semana con muchas noticias con muchos temas que tratar eh, Irán le metió 400 drones Israel Bendito Dios. Irán le metió un zambombazo a Israel. Le metió un zambombazo a Israel. ¿Por qué? Porque sí, porque Israel se ha portado mal. Le metió ahí 400, 400 drones, le metió ahí unos 30 misiles, etcétera. Diciéndole: eh, No te quieras pasar de cancherito conmigo, se va a pudrir todo si sigues haciendo tus cosas, dímelo. Y se pudrió, ¿no? Entonces. Muy probablemente entremos a una guerra, hermanos. Usted ya se las había decantado, ¿no? A ver, permítanme. Ya se las había decantado, entonces ahí uff, le metió, ¿no? Le metió. Ahora voy a hacer un programa especial dando mi análisis geopolítico de la situación con Israel, pero no será ahorita, no será en este momento, será quizá más tarde. También tengo una declaración acerca de Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero, mi Biblia Jesús Arián Romero se nos está poniendo muy sensible, se nos está poniendo muy sensible, está, está envejeciendo Jesús, el Tata Jesús, y anda siendo, diciendo cosas por ahí interesantes que las voy a analizar quizá hoy, no sé, no sé qué nos depare el futuro, pero la realidad es que me pareció muy, hermanos, eh, ¿qué van a decir de mi esposa? Miren cómo está esta, miren cómo está esta playera, Lisset, güera, si estás viendo este programa, güera, ¿qué van a decir de ti, querida? Mira nada más. Ahí está, ahí está, todo bien. Eh, entonces, eh, hoy vamos a tratar eh, un tema bastante especial con el señor, con el doctor, con la eminencia, que la teníamos muy olvidado, ¿eh? Teníamos muy olvidado a Hugo Garrotes. Hoy le vamos a dar palo, le gusta, ¿verdad? Le vamos a dar garrote a Hugo Sesgado, este, al Todo Es Mío de Lazy Town. Porque eh, parece ser que de repente se le acabaron los suscriptores y dijo: Vamos a regresar con Pacheco, no vamos a tirarle a Pacheco. Bueno, hoy le vamos, hoy le vamos a responder a Huitos Sesgado, lo vamos a tratar bien al doctor, doctor, sabemos que también ya está grande. Pero quiero, sí, hermana, por favor, póngale ahí a mi esposa en el grupo de mujeres, póngale por favor ahí en el grupo de mujeres y le eh, varona, varona, ¿qué te está sucediendo? Eh? Mira cómo traes a ese pobre hombre. No, no se crea, no, a mi, mi mujer es una excelente mujer, hermanos. Pero no sé por qué, me da vergüenza, mira, está demasiado arrugada esta playerita, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No, no, se, me, no se me pongan cancheros, hermanos. Eh, a ver, déjenme cambiar este aquí. ¿Cuál está mejor? Oh, el blog, el blog más minimalista. Eh, este, ¿qué les iba a decir? Miren, um, hoy me metí a YouTube en la mañana este, y estuve chequeando ahí algunas cosas. Y me encontré con esto del señor Hugo Delgado. Yo había hecho un meme. Yo había hecho un meme diciendo que Hugo Sesgado nos echa la culpa de todo. ¿no? Si hay guerra, pues somos los culpables. ¿sí? Si hay guerra, somos los culpables. Pero resulta, resulta aquí está, que en realidad sí somos los culpables. Dios mío. Y en la mañana Hugo dijo, no tengo nada que hacer. Voy a poner alguna barbaridad ahí para culpar a los evangélicos de la guerra de Irán con Israel. Entonces nos ejecutó, nos ejecutó un tremendo escrito diciendo que somos los culpables, somos los culpables de lo que está sucediendo en Israel para variar, ¿no? O sea, si el mundo se pudrió por Martín Lutero, se está pudriendo aparte por los protestantes, dice Hugo Delgado, y la guerra de Israel e Irán. Y el Papa, el Papa ahora por la paz. Este tío. Es, es algo que los los es algo que no entienden los católicos. A ver, miren, si tú le preguntas a un católico, ¿por qué, ¿por qué los católicos le sacaron las tripas a los arracenos en las cruzadas? Te van a decir: No, 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 pues es que tenían que defenderse, porque el Papa tenía que defender la Tierra Santa. y, Ok, entonces está bien sacarle las tripas a los arracenos cuando es el Papa, ¿no? Cuando el Papa lo dice, sí está bien sacarle las tripas a tu, a tu amigo, a tu hermano, porque tienes que proteger piedras, lugares sagrados, ¿sí? Pero si los evangélicos dicen apoyamos a Israel, ah, no, no, eso está mal. El papa, ora por la, el papa ora por la paz del mundo y los evangélicos apoyan a Israel. Estos hipócritas hermanos, de verdad. A ver, si el Papa va y se da de besos con Mussolini, el dictador de Italia que le termina donando en el concordato de letrán de 1929 el Vaticano. Ahí está bien, ahí es todo perfecto, ¿no? Pero si Israel dice, quiero un territorito aquí uno por acá. No, no, los evangélicos son los culpables. Déjate de cosas, Hugo, déjate de cosas. Pero por eso le decimos Hugo sesgado. En vez de Hugo Delgado le decimos Hugo sesgado, porque este tío no tiene objetividad. Nosotros les hemos dicho, eh, Hugo ha hecho del protestantismo el objeto de su desagrado, ¿sí? Entonces... Él necesita reivindicar su postura atacando al protestantismo de forma totalmente subjetiva, de, totalmente sesgada. Nunca lo vas a ver con objetividad hablando del protestantismo, hasta el punto que aunque él y yo estamos de acuerdo en la cristología, porque es, estamos de acuerdo, católicos, protestantes, luteranos, estamos de acuerdo en la cristología, aún así Hugo Sesgado quiere que yo diga que el concilio de Éfeso fue católico romano lo cual hoy le vamos a ultrapapear porque obviamente el señor no se ha tomado el tiempo de saber qué es un concilio ecuménico, qué es un sínodo regional, qué es un sínodo general, qué es una asamblea general, qué es un concilio romano, qué es un sínodo ortodoxo. Y entonces él piensa que concilio ecum ecuménico es todo lo que Roma diga. Pero antes de entrar, quiero que ustedes vean lo que dice aquí dice el prestigioso periódico Washington Post, salió un artículo el día de ayer confirmando lo que les mostré en un programa pasado. Una rama del evangelicalismo protestante sigue apoyando con fuerza a Israel en esta guerra y lo argumentan desde la Biblia. Entonces somos los culpables, hermano? somos los malos también. O sea, somos los malos. Todos somos los malos. Ah, mira, tengo un seguidor de Twitch. Venga, Twitchero. Eso. Estamos transmitiendo en Twitch también. Pero vamos a darle palo a mi queridísimo Hugo Delgado. Dice que nosotros aquí en el canal que yo no leo. Ahorita lo voy a mostrar que sí pero que lo tenía un poco abandonado porque la verdad es que le había perdido el interés a Hugo Sesgado porque sus programas me aburren, o sea, es muy tedioso. A ver, aquí tenemos un presidente que ustedes lo han de conocer, Andrés Manuel López Obrador, es muy aburrido escucharlo, ¿no? Y ha sido la crítica, a las me reír del mundo, porque tiene muy mala dialéctica, tiene muy mala retórica. Y como estadista de un país, como presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como jefe supremo del país... Pues uno supondría que tiene por lo menos la habilidad, ¿no? De relacionarse, de dar un discurso. Pero no, la realidad es que tiene un pésima, una pésima retórica. Y cuando yo voy y a escucho a Hugo sesgado, digo, pues es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces me aburro. Pero lo, ya que Hugo ha, ha vuelto a la palestra y nos ha vuelto a aludir, eh, vamos a darle palo. Ya está llegando la gente. Estamos 450 personas conectadas. Recuerden que estoy transmitiendo desde Twitch, desde Twitter, X, Nunca le voy a decir ex porque, a ver, Twitter se oye mejor, Facebook. YouTube y Instagram. Entonces, gracias, gracias a todos los que están conectados. No se olviden dejar un hermoso y precioso like. Recuerden que hoy en la tarde voy a hacer un análisis de Israel y de Jesucristo Romero para que estén al pendiente. Va a estar muy, muy interesante y van a darse cuenta por qué en esta guerra eh, Israel tiene todas las de perder, ¿no? Y creo que Irán demostró eso, de que atajaron el 99% de los misiles. Pues es que ese no es el asunto y se los voy a probar, ¿no? El asunto no es atajar misiles. Creo que el ataque de Irán fue un ataque simbólico. Fue un ataque que demuestra el poderío de, la, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán. Pero ya les mostraré yo mi análisis geopolítico y ya ustedes se agarrarán de los pelos escatológicamente. ¿no? Entonces, bueno, este, y también lo de Jesuarián Romero me pareció muy interesante, pero les voy a mostrar algo de Gesorrián Romero, bien, bien irónico. Van a decir: caramba, yo nunca había visto esto. Se van a dar cuenta de algo bien interesante. Entonces. Y creo que se los he venido diciendo acerca del de boom musical, de lo que llega a traer a futuro, a largo plazo, el alimentarse de música. Se los voy a probar. El estar viviendo de música y estarse alimentando de música tiene resultados funestos a largo plazo. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces, en esta hora, ya son las 10, como estaba programado. Eh, miren, todavía ni digo nadie dice, no creo que pierda Israel. Ahorita ustedes se agarran de los pelos escatológicamente, dejen dar mi análisis, y se van a dar cuenta de que este no es un show tan sencillo como decir la Biblia dice nada más o creó la Biblia, como dice el, el loco ese de Luis Toro. Entonces, a los católicos que están en el chat, si si le han hecho caso a Hugo Delgado de que los Concilios ecuménicos son Concilios católicos romanos, uf, hoy se van a ir muy decepcionados de Hugo Delgado porque compró un librecito ahí, un libro de un católico romano y algo que ustedes deben de tener cuidado, hermanos. Miren, algo con lo que ustedes deben de tener cuidado con el catolicismo es la información que el catolicismo les presenta. Porque el catolicismo romano de larga data ha sido un manipulador de la información. ¿sí? Ese pedacito de tierra que ellos tienen actualmente llamado el Vaticano era un pedazo mucho más extenso que se llamaba Estados Pontificios, que abarcaba casi la mitad de Italia, ese país que se encuentra en la cuenca mediterránea. Ese pedacito que hoy tienen, hoy tienen ellos lo tienen porque fueron a chuparle las botas al dictador Mussolini, y porque el Papa literalmente se encuarteló diciendo que era un rehén ¿no? de la, de la, del Reino de Italia que lo querían sacar, ¿no? Ha sido llorones. Pero ese pedacito no era tan pequeño, era casi la mitad de Italia. ¿Cómo se hicieron con ello? Falsificando un documento que se llamó la Donatio Constantini, donde básicamente ellos decían que Constantino les había heredado todo eso. Fíjense nada más la forma en que ellos manipulan la información. Hasta el siglo XVI nadie sabía eso hasta que Lorenzo Valla, un humanista, los descubrió. Y miren, ¿ustedes han escuchado a Hugo decir algo de Lagunatio Constantini? Ellos literalmente son usurpadores. Tienen un, un estadista político, un jefe político en el Vaticano, que se alió con el mundo, por eso los ortodoxos lo aborrecen, se alió con el mundo, se prostituyó con el mundo, tiene un imperio, tuvo un imperio, se sentó en un en trono, por eso los protestantes le llamaban un tipo del anticristo, ¿no? Ahora, no es el único documento que ellos han falsificado. También las cartas pseudo-isidorianas las falsificaron para presentar un supuesto papado que estaba por encima de los demás patriarcados. También fueron descubiertas. El liber pontificalis, que habla de supuesta sucesión apostólica, pregúntale a un católico, ¿quién era Lino? ¿Quién era Anacleto? A ver, dame evidencias de Lino y de Anacleto. Lo único que te van a presentar es el Liber Pontificalis, las actas pontificales. ¿Sabes por qué? Porque también ellas las crearon. Entonces, ha sido una iglesia. A ver, la Iglesia Católica Romana ha sido una iglesia perseguidora, ha sido una iglesia asesina, ha sido una iglesia mentirosa, ha sido una iglesia prostituta. Entonces, es difícil confiarse en algo que la Iglesia Católica te diga. La Iglesia Católica siempre busca su tajada, ¿no? Y no se olviden los católicos que actualmente su Iglesia, aparte de que le permite a los transexuales, ¿sí? Que están enfermos de su cabecita, tienen un desorden mental porque se cortan los cocos, se mutilan sus genitales, les permite que sean padrinos. Y los padrinos se supone, hasta donde yo entiendo, que son aquellos que van a guiar, ¿sí? Al catecúmeno en su iniciación, en su camino cristiano. Entonces, un transexual, una persona que está enferma, en su cabecita, no puede hacer eso. Pero aparte de eso, la Iglesia Católica también ya los bautiza y aparte de eso también bendice uniones homosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre busca tajada. Entonces, hay que decir esto: los grandes problemas de la Iglesia Católica que siempre te quieren sacar de la palestra son la pedofilia, ese gran anillo de pederastía que está desde el Papa mero arriba, involucrado hasta el, el, el más acólito más bajo. Eh, la gran corrupción que existe de mentiras dentro de la institución católica de larga data de mentir de manipular de falsificar eh, mientras el Vaticano exista mientras el Vaticano exista es la prueba más eh, más verosímil de que es una iglesia corrupta porque mientras Jesucristo dijo que nosotros entre nosotros no debería ser así no deberían ser como los reyes que ponen su gota sobre sus súbditos ellos literalmente tienen un país Sí, un país, porque el Vaticano es un país, ¿sí? Con su propia moneda, con su propia guardia, con sus propias leyes, un país dentro de otro país. Así nada más, para que ustedes se den cuenta de la podredumbre de esta institución católico romana. Ahora bien, uh, eso no se puede desmentir, por eso Guido Rojas, licenciado en ciencias religiosas, tiene que decir, contra la historia no podemos, eso no se puede desmentir. Pero aún así, nosotros, yo, a ver, yo no tengo ningún problema en decir esto. Los católicos romanos creen en la Trinidad y yo creo en la Trinidad y en eso no tenemos problema. De hecho, Martín Lutero, en el libro de Recuperando la Ortodoxia de Gavin Orland, él básicamente dice, en esto no hay que objetarles, ellos tienen el texto sagrado, nosotros tenemos el texto sagrado, ellos creen en la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad, ellos creen en la Cristología, nosotros creemos en la Cristología, ahí no hay problema, ahí no hay debate, pero Hugo quiere hacer debate donde no hay debate, ¿por qué? Porque Hugo Sesgado tiene un problema con el protestantismo. Hugo aborrece el protestantismo porque es su objeto de sagrado. Recuerden esto, la forma en que Hugo reivindica psicológicamente, ¿sí? Porque cuando yo te digo doctor, es por una burla. Tú no eres doctor. Y cuando tú me dices psicólogo, yo sí soy psicólogo, aunque te pese. Entonces, reivindicas tu postura católica atacando al protestantismo, haciendo el objeto de sagrado. El problema con esto es que tu iglesia no piensa igual que tú, ¿sí? Y aquí vas a tener el clásico problema que tiene en este momento José Plasencia, el problema que tiene raíces en las patas, el problema que tiene Sacrospantum, todos ellos el problema que tiene Santiago Alarcón, que presentan un catolicismo que ya no existe, un catolicismo que ya no existe. ¿Por qué? Porque mientras tú ves en el protestantismo el objeto de tu desagrado, tienes a tu papa, sí, escucha bien Hugo porque sé que estás aquí, tienes al Papa Francisco. El Papa al cual tú estás sometido y debes estar sometido para ser salvo, sí, porque si no estás sometido al Papa no puedes ser salvo, otro evangelio, está sometido al Papa. Ese Papa literalmente dice dos cosas que te deberían de dar urticaria. La primera, Martín Lutero, sí, ese que tú aborreces, dijo, Francisco tu Papa trajo una medicina para la iglesia. ¿Para cuál iglesia? Para tu iglesia. Sí, señor, para tu iglesia. Martín Lutero trajo una medicina para la iglesia. Yo le pregunto a este señor católico que está aquí, ¿está de acuerdo con las declaraciones de su papa o no está de acuerdo? Porque su papa dice que Martín Lutero trajo una medicina para la iglesia. ¿Y cuál fue esa medicina? La sola fide. Sí, la sola fide que tú denostas y contra la que debates, Martín Lutero trajo una medicina para la iglesia. Pero no fue el único. Benedicto XVI, el antiguo papa... También dijo que la sola Fide de Lutero no estaba mal si no se oponía a la caridad. Bueno, la sola Fide de Lutero no se opone a la caridad, ergo, la sola Fide de Lutero está bien. Pero no es el único, porque el Dicasterio para la Promoción de la Doctrina de la Unidad de los Cristianos, que es un órgano oficial del Vaticano, dice que Martín Lutero fue un testigo del evangelio, pero ahí no acaba la cosa porque en el Unum Sint de Juan Pablo II van tres papas también reivindican el gran legado protestante, el gran legado de la reforma protestante. Entonces, el catolicismo que tú vendes no existe. Si tú vas a la Unitatis Redintegratio, que es el documento oficial del ecumenismo, porque tu ecumenismo no es nuestro ecumenismo, es decir, tu ecumenismo tú debes estar sujeto a él, no yo, a mí no me interesa tu ecumenismo. Nosotros tenemos nuestro concilio mundial de iglesias, donde dirimimos cuestiones entre iglesias evangélicas, ortodoxas y entre algunos católicos. Pero tu ecumenismo, Unitate Reintegratio, afirma que tienes que reconocer que las comunidades protestantes tienen sacramentos válidos, bautismo y el texto sagrado. Entonces, aunque te arranques los pelos, el catolicismo que tú presentas y que le presentas a tu gente y que haces que tu gente odie el protestantismo, tu iglesia no lo respalda. Entonces, yo no sé si tu iglesia, tus líderes sepan... Lo que tú te estás enseñando, porque obviamente tu iglesia está en la línea de diálogo. Tratar de convencer protestantes, tratar de convencer protestantes para abrazar la fe católica, el Papa Francisco en declaraciones de audiencias públicas lo considera proselitismo. Él no está de acuerdo con eso. Porque la, la línea que sigue la iglesia católica romana es de diálogo. Es a través del diálogo que la iglesia católica romana busca incorporar a las comunidades evangélicas a su seno. No a través del proselitismo. Entonces... Tu iglesia no existe. Esa iglesia que tú propugnas junto con todos esos garroteros no existe. Pero entendemos que lo haces porque reivindicas tu postura tras de un objeto de sagrado. Y eso va a ser clásico cuando uno tiene sesgos, ¿no? Cuando uno tiene sesgos desde niño siempre va a ser eso. Busca el objeto de sagrado y por eso existen los bullies. Los bullies en las escuelas, los que hacen bullying, buscan un objeto de sagrado con el cual reivindican su postura de yo soy el fuerte, yo soy el poderoso, yo soy el que defiendo, yo soy el que tiene aquí el papás fritas. Aunque intentes hacer eso, eh, va a ser muy difícil que lo logres, ¿no? Porque lo estás intentando desde una postura que no existe, ese catolicismo no existe. Es el catolicismo de la Edad Media, es el catolicismo de Trento. Por eso José Plasencia, ahorita que no entiende este catolicismo, está peleado con todos los católicos. Te vas al canal de José Plasencia, que era un acérrimo defensor del catolicismo, y ¿qué te está diciendo que la iglesia está infiltrada, que la iglesia tiene masones, que la iglesia esto, que la iglesia está cayendo, que... ¿Por qué? Porque el Papa, ese Papa que tú no... A ver, ese Papa que tú no sabes, que es el Papa que te gobierna a ti, les aventó fiducias súplicas a través del tuyo Fernández y que se rasgan las vestiduras porque ese es el catolicismo. Ese es. Escuchen católicos que están aquí en el chat. Ese es el catolicismo que ustedes tienen. No se me confundan, por favor. El catolicismo de ahorita no es el catolicismo de las cruzadas. El catolicismo de ahorita bendice homosexuales. ¿Sí? Grábense eso en su cabecita. El catolicismo de ahorita, Huguito Delgado, no es el catolicismo de hace 500 años. Por eso, mira, estás calladito en cuanto a fiducia, súplicas, calladito. Porque según tú dijiste que la iglesia iba a salir fortalecida del sínodo. Ah, sí. Tú crees entonces que bendecir homosexuales es estar fortalecido y si es estar fortalecido porque se rompió el diálogo ecuménico con las iglesias ortodoxas que creen que Roma ha vuelto a caer otra vez. La Iglesia Copta, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias con las que tenían un diálogo que comparten la tradición, comparten la sucesión, dicen ¡ahí nos vemos esta iglesia está putrefacta otra vez. Entonces no no se confundan. Su iglesia actualmente es la Iglesia de fiducia supplicans, la que levantó a las conferencias episcopales de todo el mundo en contra del documento. ¿sí? No se confunda, porque aquí tuvimos a Mac Roper diciendo, no, el documento me parece que es ambiguo. ¿Y quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie para decir que el documento es ambiguo, porque se supone que el magisterio está ahí para ofrecerte luz, no para hacerte dudar. Imagínate nada más. El magisterio está ahí para aclararte las cosas. Para aclarártelas. Pero si un laico no tiene claridad, ¿qué significa? Está podrido todo. Entonces, a ver, vamos por partes. Tu iglesia no es la iglesia que peleaba con los protestantes Hugo Delgado. Sí, esa iglesia, grábatelo, no existe. Tu iglesia actual es la que dice que Martín Lutero fue un testigo del evangelio. Trágate eso, te guste o no, Martín Lutero para tu iglesia es un testigo del evangelio. Tu iglesia actual es la de Francisco I, la que dice literalmente que Martín Lutero trajo medicina para tu iglesia. Tu iglesia es la de un sim de Juan Pablo II, que dice que tienes la responsabilidad de reconocer el gran legado protestante a occidente, te guste o no. Tu iglesia es la de Benedicto, que dice que la sola fide Lutero no está mal si no se opone a la caridad, pues no se opone a la caridad, por lo tanto no está mal. Esa es tu iglesia. Tu iglesia es la de la unitatis y Reintegratio, el Concilio Vaticano II, que literalmente dice que las comunidades protestantes tienen sacramentos válidos y aunque no están plenamente en la fe católica, están en la salvación, están en la fe. Te guste o no, esa es tu iglesia. Entonces tu iglesia no es la de Trento. O te sujetas a tu iglesia o dile a la gente que te sigue y que te escucha que estás en otra iglesia. Estás defendiendo otra iglesia como José Plasencia, que se está arrancando los pelos por fiducia súplicas porque él no pensaba que su iglesia iba a ser eso. Eh, la iglesia de Fernando Casanova, que tampoco no existe, que te metes a Twitter y te das cuenta de todas las barbaridades, está en un sesgo cognitivo impresionante porque su iglesia actualmente bendice homosexuales. A ver, les lo repetimos aquí todos juntos, hermanitos. La iglesia católica actual, no la de las Cruzadas, no la de Trento, la iglesia católica actual bendice homosexuales y les, pro les prohibió la misa tridentina. Despierten. <laughs> Bien, así es. O sea, no, no, no vayan a creer que nos hemos olvidado de su iglesita, ¿eh? Que estemos ahorita atajando las sectas no quiere decir que nos hemos olvidado de su iglesia. Por lo menos la Iglesia Metodista de México no bendice homosexuales. ¿sí? Pero tu iglesia, la iglesia católica romana, sí bendice homosexuales. Así que mira, hasta en los perros hay razas. ¿eh? Y en este momento tu iglesia está exponiendo su putrefacción, ¿sí? pedófila homosexual, la Deep Church. Ahí lo tienes. Entonces, no nos hemos olvidado de ti, Huguito. Ni tampoco del gordo. Si nos pican la cresta, les vamos a responder. Pero hoy le vamos a responder a Hugo Delgado una... Este... Mira, el problema aquí... El problema aquí, identidad católica. El problema aquí es que la iglesia católica te juega en contra porque tú presumes que la iglesia católica es una, ¿no? La iglesia católica romana es una. Así que si el papa de Roma dice que se deben bendecir homosexuales a través de un órgano oficial... Como lo es el, el santo oficio, ¿no? que era el antiguo oficio de la Inquisición, ustedes están obligados a aceptar eso. Porque lo dice el Lumen Gentium, capítulo 25, que ustedes, los laicos, lo único que tienen que hacer es asentir el objetum religiosum, el obsequium religiosum, asentir de voluntad y de intelecto a lo que el Papa diga, aunque no estés de acuerdo, porque es tu responsabilidad. La iglesia metodista, la iglesia metodista es autónoma. Por si no lo sabías, la iglesia metodista de México no es la misma iglesia metodista de Estados Unidos. Así que se te cayó tu falacia. Aquí en México, porque pero supongo que eres de México, aquí no bendecimos homosexuales. ¿eh? Nada más para que despiertes. Así que sé un poco más específico. Por eso cuando yo les digo Iglesia Católica, Iglesia Católica Romana. Porque también los luteranos también son católicos, los ortodoxos son católicos, los coptos son católicos. Y ellos, chiquitín, ellos no andan bendiciendo gays. Así que hasta en los perros hay razas, ¿no? No te equivoques, no te equivoques. Allá los pentecostales que tú dices que cazan gays, allá di. Pentecostales de México cazan gays. Ah, bueno, pues a eso les tiramos, ¿no? Pero no puedes hacer esa generalización porque obviamente... Este, no, te va, no te va a jugar a tu favor, ¿no? Dice, qué fácil, lo mismo puedo, puede decir la luz del mundo. ¿Qué me importa a mí la luz del mundo, no? Yo no soy de la luz del mundo. En cambio, si yo hablo del catolicismo romano, tú sí eres católico romano. Pff, se pudrió todo. Entonces, no hay forma en que se puedan zafar, ¿no? Pero miren, esta se llama falacia tu cuoc. ¿Sí saben lo que es una falacia tu Se las voy a poner para que aprenda el señor católico que anda aquí. La falacia tu es cuando están bien atorados como un cochi, un cochi en corral. Y entonces en, en esa mira, aquí te lo va a poner para que te des cuenta lo que es tu argumentación. La falacia tu quoque es básicamente decir, "Estoy bien atorado, ¿cómo me quito esta, este punzón que me acaban de meter? Ah, pues les voy a decir que ellos también lo hacen." Tu quoque es un argumento que consiste en rechazar un razonamiento o considerarlo in, in, inconsistente alegando que el interlocutor ha, ha, ha realizado previamente un razonamiento similar. Sí, es verdad. Nosotros eh, ya bendecimos homosexuales, pero ustedes también los bendicen. Igual está mal. Igual está mal. Igual está mal la identidad católica. A ver, si yo como metodista bendigo homosexuales y tú bendices homosexuales, eso no quiere decir que bendecir homosexuales está bien, sí. Hasta para razonar y que enseñarles a razonar, no. Hasta, hasta razonar y que enseñarles, igual está mal. Moralmente, tu iglesia está mal. El día que la iglesia metodista de México bendiga uniones homosexuales, yo me voy de ahí, punto. ¿Tú harás lo mismo? ¿Tú tiras de la iglesia católica por estar podrida? Ah, mira, hasta en los perros hay razas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, se nos fueron los católicos de repente, ¿no? Aquí está, por supuesto, porque nosotros, gracias a Dios, sí tenemos contrapesos. Yo les pregunto, a pesar de que todas las conferencias episcopales, tanto las de África como las del mundo, se opusieron a fiuchas súplicas, yo les pregunto, hermanos, ¿lo anuló? ¿El Papa lo anuló el documento? No, así que tú tienes que aceptarlo, tu iglesia bendice gays, punto, se acabó. Bien, vamos entonces, vamos entonces, eh, eh, no se olviden de eso, vamos entonces a reaccionar al asunto de los concilios. Hugo dice que el concilio de Éfeso, donde se decretó la cristología, bueno, no fue en Éfeso, fue en Calcedonia, sí, fueron esos dos concilios, no solo Éfeso, ese concilio, dice Hugo, es católico romano. Vamos a escucharlo, escúchenlo. Cristianos pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. Fíjese mi tesis: los cristianos del mundo nos valemos de los concilios ecuménicos porque son ecuménicos. Ecumene significa tierra habitada. ¿Qué es el ecumenismo para Roma? La reincorporación de los cristianos del mundo que no están en comunión con Roma. ¿Por qué? Porque ecumenismo significa justamente estar todos juntos. Católico romano habla de una sede, la sede de Roma. Ahorita se los voy a demostrar. Cuando yo digo que nosotros podemos hacer uso de los concilios ecuménicos, me estoy valiendo de que esos concilios estaban representados por toda la cristiandad existente. No son católicos romanos. Porque los concilios católicos romanos son los concilios convocados por la Iglesia Católica de Roma. El concilio de Éfeso se llevó a cabo en... A ver, ¿dónde está Éfeso, Huguito? Éfeso y Roma no es lo mismo. Entonces escuchen, ¿eh? escuchen por favor. Todos aquellos que son cristianos pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Y aquí te va a ultrapapear la ignorancia que tienes, doctor. No son concilios católicos romanos. Y te reto, te, es más, a que cierres su canal, el primero, cierras tu canal tú. ¿O cierro el canal yo? Si el concilio de Éfeso fue un concilio católico romano, yo cierro mi canal. Pero si te pruebo que el concilio de Éfeso no fue un concilio católico romano, ¿lo cierras tú? Espero aceptes la, la propuesta. El concilio de Éfeso fue un concilio ecuménico. Y ahorita te voy a demostrar cuál es la diferencia entre concilios ecuménicos y concilios católicos romanos. Pero vamos a escuchar la respuesta de Huguito. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Aquí está el licenciado eh, que debatió con el. Licenciado, sí. Sí, soy licenciado, aunque te pese. Yo cuando te digo doctor lo digo de forma sarcástica, porque cuando a ti te llamaron doctor tú no reculas. dijiste yo no soy doctor. Y aquí está, mira, aquí está un licenciado en ciencias religiosas católico, ¿sí? Un católico de verdad, que si es honesto, que te está dando otro, pa otro pacatazo. Porque, a ver, algo que reconocemos de Guido es que Guido por lo menos sí es ecuménico. Guido sí es ecuménico. Tú no eres ecuménico. Y por eso cuando nosotros damos respuesta, nosotros podemos dialogar. Y de hecho con Guido hemos dialogado. Pero contigo no porque tú no eres ecuménico. Tú no representas al catolicismo. Tú representas tu propia postura. Entonces, ¿el concilio de Éfeso fue un concilio católico romano, como dice Hugo, o fue un concilio ecuménico? Pero miren, lo más sorprendente de esto es que, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que los dos estamos de acuerdo en la Cristología. Este no es un punto para debatir, yo se los he dicho muchas veces. Aquí no. ¿Cuál es el asunto? O sea, aquí no podemos debatir. Aquí no está debate, porque los dos aceptamos la Cristología ortodoxa, el criterio ortodoxo de la regula fide. Pero Hugo, como siempre ha hecho del protestantismo el objeto de su desagrado, quiere a fuerzas que nosotros reconozcamos que el Concilio de Efesos es católico romano, y aquí se va a ultrapacatear el solito, porque, a ver, para empezar, aquí está Guido diciéndole que no, pero vamos a ver lo que, lo que dice el Señor. Hugo, dense cuenta, ¿eh? porque le vamos a dar un ultra pacatazo. Que son cristianos, pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Aquí está el licenciado eh, que debatió con el señor Pacheco. Entonces, anote eso. El señor Pacheco dice que los concilios no son católicos romanos. Vamos a ver si es capaz. De verdad, o sea, de verdad hay que enseñarle a Hugo. Es, es que es, es, a ver, es inaudito esto. De verdad hay que enseñarle a Hugo que el concilio de Efeso no fue un concilio católico romano. De verdad. Estos son los proponentes del catolicismo romano. Estos son los, los defensores, los apologistas. Mira, aquí está otro católico. No son romanos. Ese término no se usaba. Pues allá ve y dile a Hugo. Allá ve y dile a Hugo sesgado. Él representa una facción de las redes sociales de, del, del catolicismo romano, de la apologética. Él está terco de que el Concilio de Éfeso fue un concilio católico romano. Entonces yo no sé qué tan sesgado hay que estar para reconocer. A ver, yo yo reconozco y yo lo yo reconozco a la Teotocos. ¿Se dan cuenta en la gran diferencia? Yo puedo reconocer la Teotocos porque la Teotocos eh, tiene una implicación cristológica que para mí es válida. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si se enojan los nestorianos, los, a mí qué me importa. Yo no me debo a ellos, yo me debo a la verdad. Pero este señor, ¿será que no puede reconocer? ¿Será que no puede reconocer que los concilios ecuménicos eran católicos en el sentido eh, genérico de universales y ecuménicos en el sentido de que representaban a los patriarcados? O sea, ¿por qué, ¿Por qué la terquedad? De que eran concilios católicos romanos. Pero vamos, vamos por partes. Aquellos que son cristianos pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Aquí está el licenciado eh, que debatió con el señor Pacheco. Entonces, anote eso. El señor Pacheco dice Anoten, que los hermano. concilios no son católicos romanos. Vamos a ver sí, vamos si vamos a es ver. Capaz de demostrarlo. Te lo voy a demostrar, sí. sí. Si usted me dijera, oye, estás apelando al Concilio Vaticano primero para apropiarte esta idea, uy, yo tendría tendrías razón, porque a... exacto. Si él me dijera que yo estoy apelando al Concilio Vaticano primero al Concilio de Trento, al Concilio de Lyon, al Concilio de Florencia, al Concilio Vaticano II, entonces él tendría razón, porque esos son concilios católicos romanos. De hecho, el catolicismo tiene 21 concilios, siete de los cuales son ecuménicos y después el catolicismo siguió haciendo concilios que ellos llaman ecuménicos por una pretensión, pero ecuménicos son solo siete. Y eso te lo van a decir los ortodoxos. Ahora, algo aquí muy interesante, hermanos. Una razón por la cual los ortodoxos no se volvieron a unir con los católicos es por los concilios, y ahorita se los voy a demostrar. Por eso los ortodoxos no celebran concilios ecumenos, ecuménicos, celebran sínodos regionales. Y los sínodos regionales no es lo mismo que un concilio ecuménico, porque aunque pueda haber observadores, porque a ver, en el Concilio Vaticano hubo observadores, hubo protestantes, hubo ortodoxos, no son concilios ecuménicos porque los convoca el Papa y la última palabra la tiene el Papa y lo preside el Papa. ¿Sí? En los concilios ecuménicos no eran convocados por el Papa, muchas veces no estaba el Papa, estaban sus legados. Es más, creo que el Papa ni asistió a los concilios. No eran presididos por, el, por los legados, a veces eran presididos por el Papa, eran debatidos por el, por el emperador. Entonces, cuando hablamos de los concilios ecuménicos, hay que, hay que hacerle entender a este señor que si yo estuviera apelando al concilio vaticano primero, él podría darme una cacheta y me estaría diciendo, estás apelando al concilio de Roma. Es verdad, pero no estoy apelando a tus concilios, estoy apelando a concilios ecuménicos. Entonces hay que enseñarle a Hugo cosas básicas, ¿no? Cosas básicas que cualquier apologista católico se daría cuenta y le diría: Hugo, está cerrado en esto. A ver, bueno, entonces el argumento que no... todavía no veo dónde Hugo dice que todos los concilios son romanos. ¿Se fijan hasta dónde llega el sesgo? A ver, estamos hablando del concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso fue un concilio ecuménico, el segundo concilio ecuménico después de Nicea. Luego sigue Calcedonia, luego sigue Constantinopla. Estos cuatro concilios definieron la Cristología. Éfeso es un concilio ecuménico. De hecho, se le llama concilio de Cirilo, porque eran un debate entre las dos, eh, las propuestas de Cirilo y de. y de, y de este. <coughs> la propuesta de la Escuela de Antioquía y la propuesta de la escuela de Alejandría en el debate en de Estorio de Constantinopla. Era un concilio donde los legados papales llegaron al final y no estuvieron participando en el concilio. El asunto aquí es que Hugo dice que ese concilio es romano. Para empezar. Cirilo era de Alejandría, no era de Roma. ¿sí? Nestorio era de Constantinopla, no era de Roma. El debate se lleva en Asia, no en Occidente, no en Roma. ¿Cómo va a ser un concilio? Ese concilio lo convoca Teodosio, era un emperador, no el papa. Los legados papales no llegaron a la a la cuando se dirimió el concilio. Es decir, este concilio es el, es el menos católico. Es más, este concilio es el que menos Hugo puede decir que era católico romano. Ninguno de los siete, pero este es el menos que son cristianos pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Fíjense nada más los católicos que están aquí porque este es el Señor que les enseña. Este es el Señor que les enseña. Este Señor dice, este Señor dice que el concilio de Éfeso era un concilio católico romano. Este señor tiene cruzados los cables en la nomenclatura. No sabe la distinción entre concilio ecuménico y concilio católico romano. Él no sabe la distinción. Él piensa que todos los concilios son católicos romanos. Y esto obviamente es un prejuicio hacia lo que el cristianismo ha logrado a través de los siglos. Porque cristianismo no solo son ellos, entiendan esto católicos romanos, cristianos no solamente son ustedes. Por supuesto, a ver, había una, una cláusula, este, una condición, sí que cuanón, es decir, lo, un, para que un concilio fuese ecuménico necesitaba los representantes o legados de todos los patriarcados, no de Roma, no nada más del Papa, ¿sí? Si no estaba el representante de Antioquía, no era un concilio ecuménico. Si no estaba el representante de Jerusalén, no era un concilio ecuménico. Si no estaba el representante de Alejandría, no era un concilio ecuménico. Si no estaba el representante de Constantinopla, no era un concilio ecuménico. Si no estaba el representante de Roma o los legados papales, no era un concilio ecuménico. Por supuesto, porque ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a acabar esto. Aquí está el licenciado eh, que debatió con el señor Pacheco. Entonces, anote eso el señor Pacheco dice que los concilios no son católicos romanos. Vamos a ver si es capaz de demostrarlo. ¿Ok? Si usted me dijera, oye, estás apelando al concilio vaticano primero para apropiarte esta idea, Uy, yo tendría, tendría razón, porque... Vamos a ver. Bueno, entonces, el argumento que nos da el psicólogo, el señor Edgar Pacheco... Y cuando quieras te terapeo, eh, Hugo, cuando lo necesites, porque te ves un poco acabado. Es que según él los concilios no son católicos romanos. No Pero... no 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 no. Yo no dije que los concilios no son católicos romanos. Dije que los concilios ecuménicos, concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos no son concilios católicos romanos. Sí. Hay que aprender a escuchar. Si vas a refutar algo, no refutes un mono de paja. Los concilios ecuménicos no son católicos romanos. Y específicamente el de Efeso que estamos aludiendo. El concilio de Éfeso no fue un concilio ecuménico, no fue un concilio católico romano, fue un concilio ecuménico, ¿sí? Ecuménico. Aquí les voy a mostrar lo que el psicólogo no les muestra y es... Yo psicólogo sí soy, tú doctor no eres, que te quede claro eso. Que el concilio de Éfeso, escúcheme bien, es un concilio distintivamente católico. Sí, pero no romano. <laughs> El concilio de Éfeso es un concilio católico, sin duda, pero no es un concilio católico romano. ¡Pum! Se acabó. Si tú me muestras que el concilio de Éfeso fue un concilio católico romano, yo cierro mi canal. Pero si no, ¿lo cierras tú? A ver si le da la nafta, a ver si no se le enfría el pechito, porque tendrías que ir en contra incluso de tu propia iglesia. Vamos a ver si se puede sostener lo que el señor Hugo dice, de que el concilio de Éfeso fue un concilio católico romano. Ahora, que yo acepte las definiciones del Concilio de Éfeso. Na, a ver, yo acepto la cristología de Éfeso, la cristología, porque los protestantes, queridos católicos, no creemos que, ¿sí? los concilios los concilios eran son infalibles. ¿Sí? Dice, qué bonito es ver a mi hermano Edgar Pacheco defendiendo la Iglesia Católica. Yo soy católico, yo nunca he dicho que no soy católico, soy católico, pero no romano, no te equivoques. Ahora, que usted, ese es el problema, que esta gente está acostumbrada a pelear con gente que no conoce historia. Aquí se van a topar en roca, chiquitines. Aquí ustedes se van a topar en roca, tú, Hugo y todos los que vengan, a pensar que aquí todos son neófitos, aquí te vas a topar en roca. Yo sí conozco la historia, yo sí conozco los concilios, yo sí reclamo mi catolicidad porque la Reforma Protestante reclamó su catolicidad. Ahora se burlan porque nos llamamos católicos, nosotros nunca hemos dejado de ser católicos. Ustedes dejaron de ser católicos, por eso tienen un sisma. Ustedes dejaron de ser católicos, por eso tienen un sisma. Porque se volvieron papistas. Y la razón por la cual ustedes no pueden unirse a los ortodoxos, aunque compartan tradición, aunque compartan sucesión, aunque compartan historia, es por el Papa. Por eso los reformadores les llamaron papistas. En todo caso, la iglesia más católica sería la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, la iglesia griega. No ustedes, ustedes son papistas. Pero nosotros reclamamos la catolicidad de Occidente, ¿sí? que ustedes pervirtieron a causa del papismo. Entonces, ¿por qué no se pueden unir ustedes a los ortodoxos y si comparten todo por el Papa? Ahora, fíjense algo bien interesante. Yo no sigo el concilio de Éfeso, sigo la cristología de Éfeso sí cuidado con eso porque yo no estoy obligado a seguir el concilio de éfeso porque yo soy protestante y yo no considero a los concilios infalibles pero sabes qué? que tampoco los católicos romanos siguen las definiciones del concilio de éfeso porque el canon sexto el canon sexto el canon séptimo perdón el, escuchen bien evangélicos para que no les anden dorando la píldora los católicos romanos no siguen los concilios siguen lo que les viene en gana el canon sexto séptimo perdón el canon séptimo de Éfeso dice que nadie puede agregar o quitar al símbolo Niceno Constantinopolitano ni una sola letra ni una sola coma. Y sabes quién agregó al símbolo Niceno Constantinopolitano? Roma. ¿Qué le agregó? El filioque. Por eso los ortodoxos no aceptan a Roma. Y uno de los problemas que tienen los ortodoxos con Roma es el filioque, que Roma le agregó, creo eh, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. El símbolo niceno decía, creo en, el señor, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre. Ese es el símbolo original. Pero Roma, Occidente le agregó, que procede del Padre y del Hijo. Ahora, no está mala definición. Había dos entendimientos en, en los griegos y en Occidente, pero Roma no tenía ningún poder para añadirle al símbolo lo que ella pensaba que estaba bien. Para añadirle o cambiarle el símbolo se requería un concilio, un concilio ecuménico. Ahí te das cuenta por qué Roma no sigue los concilios y por qué entonces la gente, los ortodoxos, los griegos, se tuvieron que separar por el papismo, porque Roma es papista, Roma es papista, Roma sigue al papa. A ver, Bula Unam Santam de Bonifacio VIII, todo aquel que no esté sujeto al Papa no es salvo. Estos son papistas. Yo estoy sujeto a Cristo. Mi salvación está en Cristo, no en el Papa. Yo no necesito sujetarme a ningún hombre para salvación. Ellos sí. ¿Por qué? Porque la Bula Unam Santam lo dice. Si no te sujetas al Papa, no eres salvo. Bien, entonces ellos tampoco lo siguen. ¿Pero por qué tú no sigues al Concilio de Éfeso? Yo no estoy obligado, yo soy protestante. Estás obligado tú. La pregunta es: ¿por qué tú no lo sigues? ¿Ah? ¿Por qué Roma no lo sigue? ¿Por qué Roma no sigue el concilio de Calcedonia? El concilio de Calcedonia, que es el siguiente concilio después de Éfeso, en el canon 28, dice literalmente que después de Roma, quien tiene la autoridad suprema es Constantinopla. Así que aquí se demuestra que no había la jurisdicción total del Papa. Tanto el, el patriarca occidente como el patriarca de Constantinopla estaban en, en igualdad de, de circunstancias. ¿Por qué no lo acepta Roma? No lo acepta. ¿Por qué Roma no acepta el canon sexto de Nicea, que León el Grande intentó cambiar? ¿Por qué? Porque delimitaba la jurisdicción de Roma. Ellos no siguen los concilios. No lo siguen. ¿Por qué no sigue el, 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 el quinto concilio de Constantinopla, que condenó los tres capítulos, que, que, que condenó al Papa, que por condenar los tres capítulos? ¿Por qué? Porque obviamente estos concilios echan atrás al papado. Entonces, ¿qué hace Roma? Roma te dice que ella es católica, etc. Aquí la iglesia más... A ver, vamos a hablar... Vamos a hablar con, con los pelos de la burra en la mano. Aquí la iglesia más católica y la que más se sujeta a los concilios es la iglesia ortodoxa. Les guste o no les guste, papistas. Aquí la única iglesia que se sujeta totalmente a los concilios ecuménicos es la iglesia ortodoxa. Así nada más. Ustedes no siguen los concilios. Y nosotros no estamos obligados porque desde un principio los protestantes dijimos que los concilios no son infalibles para nosotros. Pero vamos a darle cátedra a Huguito Delgado. Vamos a darle cátedra a Huito Delgado. Eh, y por eso, miren, por ejemplo, aquí la ignorancia supina, ¿no? Creen lo que enseñan los sacerdotes del siglo V. Sí, y tú, de hecho, crees en lo que enseñan estos sacerdotes de otros patriarcados que no era el tuyo, porque no te sujetas a ellos. Porque, a ver, Cirilo era de Alejandría, Nestorio era de Constantinopla, de Jerusalén se dio el debate de Antioquía, no en Roma. De hecho, quien gana el debate es Cirilo de Alejandría. Alejandría no es Roma, chiquito. Hay que estudiar. Alejandría no es Roma. Alejandría era otro patriarcado. ¿Por qué no te sujetas al patriarcado de Alejandría? ¿Se dan cuenta? Ahí lo tienes. Pero vamos a enseñarles hoy. Vamos a enseñarles hoy. Eh, el asunto de cómo funcionaba la iglesia, porque estos, estas personas piensan que cuando uno dice que es católico, un, ellos lo único. El problema con los católicos, hermanos, escuchen, es que cuando ellos escuchan la palabra católico, empiezan a babear, así, eh, católico romano, católico romano, ¿sí? Eh, mira, yo sí creo en el sacerdocio. Mira, yo creo en el sacerdocio, porque en Primera de Pedro dice que todos somos sacerdotes. ¿Sí? Lo que yo no creo es en el sacerdocio romano. No te confundas. Creo en el sacerdocio, en el sacerdocio de los creyentes. Porque con su sangre nos ha hecho una nación, un linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ¿por qué no creo en el sacerdocio católico romano? Y no me estés interrumpiendo tanto, porque yo sé que vienes para que no dé el live. Si sigues interrumpiendo, te va a tener que bloquear. Porque nosotros no sacrificamos a Cristo, porque la carta a los hebreos dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Romanos capítulo 12 hace énfasis en nuestro sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, este es nuestro nuevo templo. Este es el templo sagrado del Espíritu Santo. Desde nosotros ministramos a Dios. A Jesucristo ya no hay que estarlo sacrificando. Por eso yo no creo en tu sacerdocio pagano. Yo creo en el ministerio pastoral que tiene por fin cuidar y velar de las ovejas. Os ruego que cuiden a las ovejas por las sobre las cuales Dios los ha puesto como pastores del rebaño, no enseñoreándose no sé de ellas. Yo nunca he visto a un sacerdote salir de su altar. Yo nunca lo he visto ir por las ovejas. Es más, violan a las ovejas. Con eso te digo todo. Entonces yo estoy de acuerdo con Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas pastores, pastores, ¿verdad? Pastores, para, a fin de constituir a los, a los santos, perfeccionarlos para la obra del Evangelio. Entonces no te confundas y no, inter, no me interrumpas tanto porque te va a bloquear, ¿no? No quiero bloquearte. Bien, vamos a enseñarles a estas personas, vamos a enseñarles a estas personas cómo funcionaba la iglesia. ¿Qué son los concilios ecuménicos? Vamos a contestarle a Huguito Delgado qué son los concilios ecuménicos para que él entienda la nomenclatura. Concilios ecuménicos, concilios católicos romanos. Los concilios ecuménicos, que por lo general son reconocidos siete, aunque los, los ortodoxos creen que son ocho porque ellos, a, a ver, algunos ortodoxos creen que el quinto y sexto, el llamado concilio de Trulo, era ecuménico, era la continuación del quinto y sexto concilio ecuménico. Generalmente son siete, ¿no? Generalmente son siete. ¿Qué eran los concilios ecuménicos? Sí. Fueron la reunión de líderes religiosos representativos de diferentes sectores del cristianismo. Esto es lo que se conoce como la pentarquía. Si ustedes se fijan en la parte roja, miren, vean la parte roja de la foto, esa era la parte que gobernaba Roma. El que el Papa de Roma, que también era llamado patriarca de Occidente, porque Occidente es lo que hoy nosotros conocemos como Europa, ¿no? La vieja Europa, porque a ver, Occidente hoy puede ser hasta Nueva Zelanda, Australia, todo eso. Esta parte roja... Era lo que gobernaba el Papa, por eso se le llamaba patriarca de Occidente. Después, en la parte azul, tenemos al patriarca de Constantinopla, que se le denominó la Nueva Roma. Abajito tenemos el patriarca de Antioquía, ¿sí? donde estuvo Pedro, y ahí, está, ahí debería estar el papado realmente, porque ahí estuvo el primer, la, por primera vez estuvo Pedro ahí, antes que en Roma. Entonces, si debería haber un papa, sería ahí, en Antioquía, no en Roma. ¿sí? Pero por tradición, porque Roma se le llamaba la vieja Roma. Por tradición, porque se decía que Pedro y Pablo habían muerto ahí y porque ahí estaba la sede del emperador y porque era la sede más grande, ustedes se fijan la línea amarilla, es la delimitación del imperio romano, pues Occidente, a ver, el, el patriarca Occidente regía sobre todo eso, se le concedieron honores y deferencias a la sede patriarcal de Roma. Y hubo una armonía muy linda en ese entonces que lamentablemente se rompió por el papismo. Después tenemos la sede de Jerusalén, ¿sí? que se fue conformando con el tiempo, y la sede de Alejandría. De estos cinco patriarcados se establecieron los concilios ecuménicos. ¿sí? Estos cinco patriarcados fueron los que convocaban los concilios ecuménicos a través de un emperador. ¿Quién era el emperador? Pues el emperador Constantino fue el que convoca el primer eh, concilio en Nicea, no en Roma. Nicea está en el lado opuesto a Roma. Entonces no era un concilio católico romano, era un concilio ecuménico. Nicea primero, 325, para delimitar justamente el asunto de la cristología. En ese primer concilio se reúnen todos los patriarcas todos. Por eso se le llaman ecuménicos, porque representan toda esta zona que está pintada, está representada justamente por todos los patriarcas: el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Roma, el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Antioquía y el patriarca de Alejandría. Por eso se les llama concilios ecuménicos. Todos los concilios ecuménicos, hermanos, todos los concilios ecuménicos tenían la representación de los cinco patriarcas. Entonces, esto era lo que se conoce como un sínodo, un sínodo. Sí? también conocidos como los metropolitanos. Que <laughs> me acordé de Riguardo, aunque dice que el metropolitano era el Papa de Roma. No, se les llamaba metropolitanos porque, a ver, gobernaban sobre una metrópolis. Bien, ¿cuántos concilios ecuménicos existen? Vamos a ver aquí el libro de Alberigo Giuseppe, que es un historiador italiano que documentó el Vaticano II. Y Alberigo este, Giuseppe nos va a explicar cuántos concilios. Mire, para que un concilio se considerase ecuménico, había una cláusula, conditio sine qua non, condición sin la cual no se puede decir que era ecuménico. Por eso después del séptimo ya no hay concilios ecuménicos, aunque Roma siga llamándoles ecuménicos. Ahorita les voy a explicar paso a paso para que Hugo aprenda. ¿Cuál era esta cláusula para que un concilio se considerase ecuménico? La cláusula era que estuviesen los representantes de todos los patriarcados, estos que les acabo de presentar acá. ¿sí? Si, no, si faltaba un representante no era ecuménico. Por eso, cuando se dio el concilio de Éfeso en el 431, algunos pusieron en duda la ecumenicidad del concilio, porque no habían llegado ni los legados del Papa, ni tampoco los de Antioquía, ni los de Jerusalén, sino que Cirilo había, había empezado el concilio aun cuando todo Teodosio I le había dicho que no lo hiciera. Entonces, cuando llegan los de Antioquía y Jerusalén, condenan a Cirilo, se anatemizan entre ellos, y aquí está el pleito entre dos bandos, pero al final de cuentas se consideró ecuménico porque la defensa de Cirilo fue justa, la cristología se defendió, se condenó a Nestorio, punto. Pero para que ustedes se den cuenta la importancia de que todos los representantes de los patriarcados estuvieran, si no estaba uno, no era ecuménico, ¿sí? No era ecuménico. Bien, tras la ruptura, fíjense lo que dice aquí Alberico Bicepe en la página 12 de doctur, tras la ruptura. De la comunión entre Oriente y Occidente, los concilios generales de la Edad Media presentan un cambio. Ahora están limitados a la Iglesia Latina. ¿Cuál es la Iglesia Latina? Roma. Cuando se rompe, el, cuando se da el cisma con Oriente, se acaban los concilios ecuménicos. Éfeso, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, ninguno fue en Roma. Ningún concilio ecuménico se llevó a cabo en Roma. ¿Por qué? porque Constantino aborrecía Roma, para quien no lo sepa, y ahorita se lo voy a probar. Constantino, que le puso el título junto con uh, los cristianos de ese entonces a Constantinopla de la Nueva Roma, aborrecía a la Vieja Roma porque decía que estaba corrupta, decadente, de hecho va a caer Roma, en el siglo IV cae Roma, Agustín narra la caída de Roma, y se traslada a la sede a Constantinopla, a la cual se le conceden todos los derechos que tenía la antigua Roma. Ok. Entonces tras la ruptura, tras el sisma, ya no hay concilios. Entonces te preguntarás tú, ¿por qué Hugo Delgado dice que los concilios son católicos romanos? Porque Hugo Delgado lamentablemente no conoce de historia. Hugo Delgado conoce el catolicismo romano, pero el catolicismo no solo es romano. Ese es el problema que tienen los católicos, que la palabra católico no les pertenece, porque católico es catolicidad. Básicamente todos aquellos que están dentro del criterio de la ortodoxia se pueden considerar católicos porque ese criterio de la ortodoxia lo definieron los concilios ecuménicos, no los concilios católicos romanos. Si el Concilio Vaticano II fuera un concilio ecuménico, entonces los ortodoxos deberían estar sujetos al Concilio Vaticano, pero es un concilio romano, un concilio romano. Entonces, Roma es católica, sí, pero Roma es católico-romana porque pertenece a la sede de Roma del patriarca occidente que gobernaba en Roma. Pero también los de Constantinopla, el patriarca Bartolomé, el patriarca Krilin, eh, los patriarcas de las sedes orientales y griegas también son católicos. Y todos aquellos que confiesen el criterio ortodoxo están dentro de la catolicidad. Porque el término católico... No está ligado al término católico romano. De hecho, es un oximorón, porque católico es universal y Roma está limitado geográficamente. Pero se decía católico, de hecho, Ignacio va a ser uno de los primeros que lo usa para hablar de la catolicidad, lo que se cree en todas partes, lo que creen todos igual. ¿Dónde se define esa catolicidad? En los cuatro primeros concilios, que Hugo Delgado piensa que son romanos. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuántos concilios ecuménicos hay? Siete. Siete concilios ecuménicos. En los primeros cuatro concilios ecuménicos se define toda la Cristología. Por eso los protestantes suelen aceptar los primeros cuatro sin ningún problema. No aceptan, escuche bien, las definiciones conciliares. Aceptan la Cristología, la Cristología de los concilios. No las definiciones conciliares, porque esa ni Roma la sigue. Roma no sigue el concilio de Calcedonia ni sus anatemas, se los pasó por el arco del triunfo. Roma no sigue el canon séptimo de Éfeso, se lo pasó por el triunfo, porque el canon séptimo dice que no le puedes agregar el símbolo y Roma le agregó el filioque. El canon 28 de Calcedonia dice, por ejemplo, que Constantinopla tendrá el mismo poder que Roma y Roma no lo acepta. No siguen el canon sexto de Nice, el primer. Con... Entonces no siguen los concilios, Roma no sigue los concilios, es falso. ¿Sí? ¿Cuántos concilios católicos romanos hay? 21. El último fue el concilio Vaticano II, 1960 y pico. Ese fue el último concilio vaticano romano. Romano. Entonces, Huguito, sé que estás aquí, Hugo. Sé que estás aprendiendo. Y cuando necesites una terapia psicológica, también te ayudo. Ecuménicos, siete. Representados por todos los patriarcas. Católicos romanos, veintiuno. El de Éfeso, ¿qué fue? Ecuménico, no romano. ¿Sí? ¿Qué fue el de Éfeso, Hugo? Ecuménico, no católico romano. Ahora. Hugo Delgado se va a sorprender porque en esos concilios se le daba deferencia al Papa. ¿sí? Eso no es ningún problema para los protestantes. Los protestantes nunca hemos negado la primacía petrina. Lo que negamos es la jurisdicción universal del Papa. El papismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia nunca negó eso. A ver, el papado y la sede de Roma, la sede patriarcal de Occidente, siempre tuvo una consideración, una deferencia. Fíjense que, a ver, yo pudiera decir que no es cierto, hermanos. Y pudiera ser mentiroso, pero hay un Dios que me ve. Hay un Dios que me ve. Y a ver, los dos no podemos tener la razón. O la tiene Hugo o la tengo yo. Y yo reconozco, sin lugar a dudas, que la sede de Roma fue una sede especial. Los primeros siglos de la iglesia Roma venció muchas herejías. También fue condenado el Papa Martín I, fue condenado también eh, Honorio por monotelismo. Pero también es cierto que Roma se levantó contra muchas herejías. Y el poder de Roma se sobreponía sobre las herejías gracias a dios y gracias también a que roma se levantó en los primeros siglos a defender la cristología tenemos una sana cristología es que no hay problema con eso roma se encuentra en un estado de putrefacción lamentablemente a causa del papismo el papa fue accediendo de teniendo demasiado poder y al tener demasiado poder y no tener contrapesos ese fue el acabose de roma porque los concilios ecuménicos presentaban contrapesos quién le hace un contrapeso hoy al papa en cuanto a fiducias súplicas, nadie, nadie. Ahora, pero entonces, ¿por qué eres evangélico? ¿Y por qué no te unes al patriarcado de los ortodoxos o a esto o aquello? Porque yo no considero a los concilios infalibles. Yo creo que los concilios no son infalibles y los ortodoxos sí creen que los concilios son infalibles con la tradición con T mayúscula, porque son sinodales. Yo no creo eso. Yo lo que te estoy diciendo aquí es una clase de historia de cómo funcionaban las cosas. Ahora, que, que el Papa recibía halagos y todo aquello, por supuesto. Por supuesto, pero también lo recibía, a ver, también lo recibía el, el patriarca de Constantinopla, también lo recibía el patriarca de Jerusalén. Eran muy amados. A, al Papa de Roma no era el único que se le llamaba Papa. Entonces la mayoría de la gente no entiende que cuando hablamos del catolicismo lo único que se le viene a la cabeza es catolicismo romano. Catolicismo romano. Es más, tú le preguntas a un católico, oye, ¿quién es el patriarca de Constantinopla? No saben, no saben qué es eso. Ellos no es más ellos te van a hablar de los 20, de los 21 iglesias que están en comunión con Roma, pero a ver, esas iglesias no son las únicas iglesias católicas que existen. De hecho, la iglesia por ejemplo que está en Jerusalén que tiene un obispo católico, irónicamente, que tiene un patriarca católico, no debería estar ahí. Eso es parte de los pleitos que se han dado en la historia, ¿no? De que Roma queriendo tener el poder. ¿Recuerden ustedes que cuando saquearon Constantinopla donde estaba el patriarca de Constantinopla, cuando, cuando cayó Constantinopla, Roma aprovechó y puso un patriarca latino que no hablaba griego, no hablaba griego, señores, y Roma le puso un patriarca. ¿Por qué? Porque quería el poder. Vayan ustedes y lean la Donatio Constantini de Lorenzo Valla y vayan a ver lo que dicen: que Constantino le heredó el poder al Papa sobre los demás patriarcados. ¿Por qué tuvieron que mentir en eso? Porque no tenían poder, porque el Papa empezó a querer más y más y más poder. Más poder, más poder, más poder. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos concilios ecuménicos hay? Siete. Ahora, ¿ustedes creen que yo en algún momento no me he planteado o me llegué a plantear el asunto de volver a Roma? Por supuesto. Es la sede de Occidente. Tiene su historia. Pero mientras ese hombre de pecado esté ahí, eso no va a pasar, hermanos. Eso no va a suceder. El papismo para mí es la raíz de todos los males de la cristiandad en el mundo. Escucha lo que le estoy diciendo. Hubiera sido sumamente lindo que se pudiese convocar otra vez un concilio ecuménico, que la cristiandad estuviese unida, porque ese sentimiento es del de propio Jesucristo. El propio Jesucristo oró por la unión de los cristianos. ¿Cómo me voy a oponer yo? ¿Cómo voy a ser contumaz y rebelde a oponerme yo a la unión de mis hermanos, a los cristianos en cualquier parte donde estén? Por supuesto que no. Yo lo hubiese deseado también como yo sé que cualquier cristiano sano lo desearía, pero mientras ese hombre de pecado exista ahí, Mientras ese hombre que quiere todo el poder exista ahí, eso no va a suceder. Por eso yo creo que, a ver, en los tiempos finales Roma tiene que jugar un papel fundamental en los tiempos finales. Roma tiene que caer, porque el juicio de Roma, a ver, el juicio de Dios a Roma tiene que llegar, como lo decía el cardenal Newman. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? A mí no me cuesta nada. Yo no soy tan sesgado como Hugo, a mí no me cuesta reconocer eso. Que el Papa recibió en los primeros siglos elogios, que la sede romana tenía mucha preponderancia, que, a ver, que, era, que tenía el primus inter pares. De hecho, de hecho eh, en, lo, en el diálogo ecuménico, los ortodoxos le dicen a, al Papa que todavía sería lindo darle el reconocimiento de primus inter pares. ¿Y sabe qué ha hecho el Papa Francisco? ¿Se, va dar, se van a dar cuenta de lo que ha hecho el Papa Francisco para ser condescendiente con ellos. Ahorita se van a dar cuenta. Eh. Aquí dice Alberigo Giuseppe, página 17. Entre los siete concilios de la antigua cristiana que se siguen acogiendo como ecuménicos por la mayor parte de las iglesias. Para... Es que Edgar se está haciendo católico. A ver, discúlpeme, que usted no conozca la catolicidad no es problema mío. Yo católico he sido siempre. Lo que no soy es católico romano. ¿Sí? Yo católico he sido siempre porque la catolicidad no es de Roma. Ese es el problema de personas como Hugo Delgado. Como Santiago Alarcón, como José Plasencia, que quieren defender al catolicismo romano con ignorancia. Por eso les decía: si Guido Rojas aceptara sus errores, reconociera, mira, su reputación cre crecería mucho más y sería mucho mejor apologista. Lamentablemente, a Guido le cuesta mucho reconocer errores y entonces la gente se va con Hugo. Y Hugo dice una sarta de disparates y mentiras que en vez de crear diálogo desune todo, porque él no representa a la iglesia católica romana actual. Entonces. La, los cuatro primeros concilios son acogidos en la cristología por la mayoría de las iglesias ¿por qué? Por, por su autoridad doctrinal y por su importancia histórica, los primeros cuatro concilios. La primacía que se les reconoce se deriva sobre todo, fíjese, de que formularon los dogmas fundamentales del cristianismo. La cristología se define en estos cuatro en relación con la Trinidad y con la encarnación del Verbo. Página 17 del Berico Vicepe. Ahí lo tienes. Entonces, que tú no lo reconozcas, que tú pienses que son católicos romanos, te han lavado el cerebro. Es problema tuyo. A mí, a mí no me espanta que sacrospantum o que raíces en las patas o que yo diga, no, Edgar es católico romano, los concilios lo atraparon. A mí no me asusta porque yo la historia sí la conozco. Yo la historia sí la conozco. A mí no me asusten a su pueblo. Pero un día ustedes van a tener que rendir cuentas delante de Dios por sus mentiras. Un día, a causa de sus mentiras, le van a rendir cuentas a Dios. Y escúcheme bien: no es que yo nunca haya considerado el catolicismo romano, no solo eso, consideré la ortodoxia, consideré a los anglicanos, por supuesto, pero considero que mientras exista el Papa, mientras exista el Papado. El papado y la Mariología, que, a ver, se deriva del Papa porque el Papa es el que hace la Mariología con sus declaraciones de escátedra, mientras existan esas dos cosas, jamás me vas a ver pisar una iglesia católica romana. Nunca, nunca. Es más, me voy a morir orándole a Dios, pidiéndole que me dé la fortaleza de no ceder a los encantos de la Roma pagana. Eso, así siempre lo voy a sostener. Entonces, continuamos. Las iglesias ortodoxas orientales que no son calcedonianas porque no aceptan el tercer concilio el de Calcedonia, aceptan solo tres concilios. Entonces, este cuento de que todas las iglesias católicas aceptan los concilios tampoco es verdad. Esa es otra mentira de Hugo sesgado. ¿Sí? Otra mentira de Hugo sesgado. Ningún concilio ecuménico fue convocado por el Papa, todos fueron convocados por emperadores. De hecho, ahorita les voy a mostrar qué pasó cuando un Papa quiso convocar un concilio. Ahorita les voy a mostrar qué pasó. Cuando un papa, Martín I, quiso convocar un concilio y llamarlo ecuménico sin, sin, con, este, sin, sin tomar en cuenta al emperador, ahorita les voy a mostrar lo que le pasó a Martín I con el Sínodo Lateranense. Bien, eh, las iglesias no cancionadas aceptan tres, las iglesias no efesianas aceptan dos, los protestantes suelen considerar cuatro, los ortodoxos y griegos suelen considerar siete. Entonces no, no es como que todos estamos unidos, todos aceptamos los tan locos, otro perro, es que no saben de historia y, y se leen un librito y piensan que porque leen un librito, yo tengo años leyendo libros de historia. Vienen a decir que ay, no es, ahí está el propio Guido, le dice a Hugo, eres un mentiroso, o sea, eso no está bien lo que estás diciendo, es un error. Ahora la pregunta: ¿Los concilios ecuménicos eran católicos romanos? Fíjese lo que dice Giuseppe Alberigo, dice. Además, estos concilios establecen las premisas esenciales para la organización eclesiástica de la pentarquía. El régimen de los cinco grandes patriarcados con su jerarquía interna. Entonces, si algo eran, lo último que eran eran romanos. Porque estos concilios establecen el poder de la pentarquía. Si algo eran, lo último que eran eran concilios romanos. Estos no eran concilios romanos. Estos concilios, por eso a mí... A ver, eh, estos concilios representaron al cristianismo y si existiera esto en la actualidad existiría un cristianismo unido. Si esto existiera en la actualidad existiría un cristianismo unido. Pero ahí tienes al Papa. Sí. Entonces, estos concilios no eran católicos romanos, eran concilios ecuménicos. Católicos porque, a ver, definieron la catolicidad, a la cual todos los cristianos en el criterio ortodoxo estamos sujetos. Seas católico romano, seas anglicano, seas ortodoxo, todos los aceptamos. A menos que estés del lado de los no calcedonianos, los nestorianos y los evangélicos nestorianos. Ese es problema tuyo. Tú le darás cuentas a Dios. Amigos, que usted me diga que católico, que porque acepto la... Yo miedo no tengo. A ver, porque como dijo Pablo, yo también tengo el espíritu, yo también tengo un cerebro para pensar. Yo también sé pensar. Yo también puedo leer un libro. Entonces yo puedo llegar a mis propias convicciones, pero mis convicciones no están fuera de la ortodoxia. Por eso yo le digo a Hugo, ¿cuál es el, cuál es el, a ver, ¿cuál es el cuento de pelear con esto? Podemos debatir, yo te invito a debatir cualquier otro tema. Eh, vamos a debatir el papado, la mariología, el purgatorio, la justificación. ¿Por qué debatir algo en lo que estamos de acuerdo? Es una estupidez, o sea, es, es el límite ya de querer ver al protestantismo como enemigo, sí o sí. En esto no estamos en desacuerdo, pero tienes una imprecisión histórica. Que tienes que rectificar. Estos no eran, concilios no eran concilios católicos romanos, eran concilios ecuménicos. Y los concilios ecuménicos definieron eclesiásticamente el poder de la pentarquía. Y la pentarquía no reconocía a un papa por encima de ellos. Les cedía un lugar primus inter pares. Primero, entre iguales. En la pentarquía todos eran iguales. Por eso la condición sine qua non, sin la cual no se daba un concilio ecuménico, es que si no estaba un representante, un patriarca de los cinco patriarcados, no era ecuménico. Por eso tú, actualmente, Hugo, y Roma no tienes concilios ecuménicos, aunque les llames ecuménicos, porque ahora el Papa manda. Y en los concilios ecuménicos no mandaba el Papa, era la pentarquía. ¿sí? Por eso tú tienes que aceptar. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y sigue este terco aquí, hermanos. Bótenlo, bótenlo, ya me hartó, bótenlo. Ya le puse como tres veces el bidón. Donde Hugo dice que son romanos. Bótenlo, bótenlo, moderadores, échenlo aquí. Échenlo aquí ya. Esta gente sesgada es no se puede tratar con ellas. Entonces tienes una imprecisión histórica. Y te voy a mostrar cuál es esa imprecisión histórica. Que el propio Cirilo no era de Roma, era de Alejandría. Y tú aceptas la definición de Cirilo. Roma, ¿sí? el Papa y sus legados tuvieron que aceptar las conclusiones de Cirilo. ¿sí? Y Cirilo no era de Roma. Cirilo era de la sede de Alejandría. Okay. Fíjese nada más esto bien interesante que acaba de suceder. Acaba de suceder hace poquito. ¿eh? Acaba de suceder hace poquito. Eh, Francisco recupera el título de patriarca de Occidente. ¿Qué significa esto, hermanos? Patriarca de Occidente. Este título lo habían quitado de los anuarios, lo quitó Benedicto en el 2006. Benedicto lo quitó, lo echó, dijo, no, ya no quiero ser patriarca de Occidente porque ese título ya no corresponde a la jurisdicción que ahora tenemos. A ver, nuestra jurisdicción llega mucho más allá de Occidente, hasta Nueva Zelanda, Filipinas, es verdad. Pero el título patriarca de Occidente definía algo. Definía que el Papa... Era el líder, escuche bien esto, de Occidente, no de Constantinopla, no de Jerusalén, no de Antioquía. El Papa era líder de Occidente. ¿Y por qué Francisco retoma el título de paterca Occidente? Porque quiere congraciarse con los ortodoxos. Los ortodoxos consideran que el título que merece el Papa es Patriarca de Occidente. ¿Por qué? Porque los ortodoxos creen que la forma en que siempre se trató la cristiandad fue con patriarcas. Patriarca Occidente, Patriarca de Constantinopla, Patriarca de Moscú, Patriarca de, de, de Jerusalén, etcétera. Entonces Francisco está diciendo es verdad. Y en el diálogo ecuménico ellos reconocen, en el diálogo ecuménico con los ortodoxos, que el Papa no tenía poder sobre las demás jurisdicciones. Yo te lo va a decir Guido y te lo va a decir cualquier persona que sería. Y con eso no les Estamos restando valor a Roma, estamos poniendo las cosas en su justo valor y creo que eso nos ayuda más a todos. Cuando tú defiendes el papismo ultranza, que se llegó a considerar esto ultramontanismo, se le llama así ultramontanismo, cuando defiendes el papismo, el césaropapismo, haces que se pudra todo, se acaba el diálogo. Por eso Francisco en su diálogo ecuménico dice: Ok, patriarca de Occidente. ¿Y dónde estaba Occidente? Pues toda la zona roja es lo que gobernaba el patriarca Occidente. Otra prueba más, otra prueba más de que el Papa. En los primeros concilios no gobernaba sobre ellos, eran ecuménicos. Pero ahorita se van a sorprender algunas cositas. Fíjese lo que dice aquí el, el famoso caso de Ignacio de Antioquía. Cuando Ignacio de Antioquía escribe a la iglesia de Roma, dice: Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha alcanzado misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y Jesucristo. ¿De dónde era Ignacio? ¿De dónde era Ignacio? Ignacio era de Antioquía. ¿Y en Antioquía quién estuvo? Pedro. Él era sucesor legítimo de Pedro. De hecho, él era más sucesor que los papas de Roma, porque ahí sí estuvo la cátedra de Pedro, mientras que acá hay debate. Pero se la concedieron, no por deferencia. No hay problema tampoco con eso. Ese no es problema. El, es que el problema no es el papa en sí. Porque Papa es, es justo que hay un papa en Occidente. La delimitación geográfica, la delimitación eclesiástica necesitaba a los patriarcas, a los metropolitanos. Ese no es problema. El problema es el papismo, la institución papal, con todo lo que ha venido derivando. Pero mire lo que escribe Ignacio de Antioquía: escribe eh, a la iglesia amada, iluminada en la voluntad del que ha querido todo lo que existe conforme al, al, al amor de Jesucristo, iglesia que preside en la región de los romanos. Entonces, esta iglesia no presidía en la región de Constantinopla, esta iglesia no presidía en la región de Jerusalén, esta iglesia no presidía en la religión de Antioquía o de, o de Alejandría, presidía en la región de los romanos, en Occidente. Grábense eso, Roma, Occidente. Por eso el Papa dice: Es verdad que me llamen Patriarca de Occidente, porque es lo que es. Él es el Patriarca de Occidente, un patriarca caído, pero es el Patriarca de Occidente, porque fue él. El que a ver, fue él el que respetó el canon séptimo de, Nosea, de Nicea. Fue él el que respetó el canon sexto de Nicea, el canon séptimo de Éfeso, el canon 28 de Calcedonia. Fue él, él es un patriarca caído. Él tiene que volverse a Dios. Él tiene que volverse a la comunión de sus hermanos y reconocer que ha ocupado cargos que no le pertenecen, imponiéndose y enseñoreándose sobre el cristianismo con la fuerza que tuvo occidente. Entonces, él tiene que rendirle cuentas a Dios, no nosotros. Nosotros podemos reconocer las virtudes de Roma sin necesidad de aceptar el papismo. Yo nunca voy a aceptar el papismo, hermanos. Jamás, jamás. Ahora está el problema de los otros nestorianos y todo eso, que por causa de este error, de este patriarca caído, se van hasta el otro extremo, se vuelven nestorianos, se vuelven testigos de Jehová, unicitarios, a ver, esos anatemas al infierno con todas sus herejías. Porque una cosa es, a ver, pelear con el católico y otra cosa es rechazar la catolicidad. Discúlpeme, pero es que yo no soy estúpido. Bien. La decisión del Papa de recuperar el título de Patriarca Occidente pone las bases para facilitar decisiones en un ambicioso encuentro que ortodoxos y católicos preparan para el 2025. Porque si no lo hacen, no hay diálogo. ¿Sí? Por eso, Huguito Delgado, actualmente no hay concilios ecuménicos. Actualmente no existen concilios ecuménicos. Existen concilios regionales, los que tiene Roma, los que tienen los ortodoxos, los que tienen los luteranos, los que tienen los anglicanos, pero no son ecuménicos, porque los ortodoxos jamás van a aceptar esos concilios y los ortodoxos que crees también son católicos. Entonces los católicos que andan emocionados que porque yo acepto concilios, es que nosotros nunca hemos dicho que no. Todos los protestantes aceptamos la Cristología de los concilios, por eso es la catolicidad. Si no, yo sería un hereje, sería un historiano, sería un unicitario, un, un testigo de Jehová. Pero son, son duros de servir los católicos, son tercos, pero se ponen a, a ver, se ponen a, a aprender de sacrospantum. Se ponen a aprender de raíces en las patas, de Hugo Delgado, que tienen unas impresiones históricas impresionantes, aparte son sesgados y poco objetivos. Ellos jamás van a reconocer, por ejemplo, que el Papa llamó a, a Lutero testigo del Evangelio, o que lo llamaron Medicina de la Iglesia, o que reconocieron el valor del protestantismo. Ellos, no, ellos tienen un pleito contra el protestantismo. Yo no. Mi pleito trata de ser objetivo. Yo no voy a pelearme por la Trinidad, no voy a pelearme por la, la encarnación del verbo, yo no voy a pelearme por la Cristología de Éfeso. ¿Por qué? Eso no es pleito para mí. Pero sí con el papismo. Con el papismo. Mira, aquí está otro. Échemelo, échemelo, sáquenme, mover ahora sáquenlo de aquí, sáquelo, sáquelo de aquí. Parece que estoy hablándole un palo, no no entienden, sáquenlo, bótelo de aquí. Eh, bien. Ahora, este libro, The Pope and the Council, habla acerca de cuál era el papel del Papa en los concilios. Papa, por supuesto, tenía cierta representación porque ocupaba un cargo, primus inter pares. Pero él no convocaba los concilios ni tenía la última palabra. ¿Sí? De hecho, en muchas ocasiones no lo tomaron en cuenta. Ahorita se lo vamos a mostrar. Dice aquí, eh, el libro de Joseph Ignaz von Doliger, The Pope and the Council, dice, ni las decisiones dogmáticas ni las disciplinarias de estos concilios requirieron confirmación papal porque su fuerza y autoridad dependían del consentimiento de la iglesia, que eran los patriarcados, tal como se expresó en el signo y luego de, del hecho de que fuera generalmente recibido. La confirmación del concilio de Nicea por el Papa Silvestre, porque eso es otro que te dicen los apologistas, fue inventada posteriormente en Roma. Por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado con la información que les presenta Roma, porque si bien hay un acta... Que dice que el Papa Silvestre I reconoció el Concilio de Nicea. Esa acta viene a surgir 300 años después del propio Concilio y es un invento posterior. Y es parte de esas manipulaciones que se fueron gestando en la Edad Media, en la Baja Edad Media, para hacer que el Papado se viera mucho más fuerte, como las cartas pseudo como la Onatio Constantini, esta, esta aceptación de Silvestre y otros tantos documentos como el Liber Pontificalis que intentaron hacer, intentaron hacer del Papado algo superlativo. Entonces, si bien hay un acta que dice que Silvestre aprobó el concilio, es falsa, es espuria. Así como también hay una carta que dice que Constantino le donó los estados pontificios a Roma, es espuria, es falsa, es inventada. Así como también existen las cartas de son falsas. ¿Sí? Entonces, ningún concilio fue reivindicado por el Papa, eso es falso, es totalmente falso. Bien, este libro es buenísimo, de hecho aquí lo tengo en español, si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Eh, miren, en Historia... En historia va a ser muy difícil que los católicos puedan con los ortodoxos. Y la razón es muy sencilla. La razón es porque los ortodoxos sí siguen a pies juntillas los concilios. Por ejemplo, segundo concilio de Nicea, 757, el último concilio ecuménico, determinó que las imágenes que se iban a utilizar eran en dos dimensiones. Roma no lo sigue, Roma tiene imágenes en tres dimensiones, bustos en 3D. ¿Quién sí lo sigue? Los ortodoxos. Tú vas a una iglesia ortodoxa y ahí no vas a encontrar jamás un busto de yeso. Siempre imágenes en dos dimensiones, cuadros, porque siguen el segundo de Nicea. Eh, el filioque, séptimo canon de Éfeso 431, Roma no lo sigue. Roma agregó el filioque. Creó en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y le agregó del Hijo, el Filioque. ¿Quién sí lo sigue? Los ortodoxos. De hecho, los ortodoxos creen que para poder añadir. El filioque, porque no están, o sea, aquí hay una cuestión de cristología, la forma en que entendían los ortodoxos griegos y los latinos la cristología. Pero los ortodoxos no tenían ningún problema con el filioque. De hecho, se usaba y se recitaba el filioque. El problema es cuando lo añades con el poder papal. Ahí los ortodoxos dijeron, no, señor, eso se tiene que irimir en un concilio. Por eso, para los ortodoxos, el concilio Vaticano I fue el caboce, porque el concilio Vaticano I decreta la infalibilidad papal ex cátedra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Papa tiene la última palabra. Eso nunca lo van a aceptar los ortodoxos, hermano. Nunca. Porque para los ortodoxos la forma en que la iglesia se ve regir es sinodal. Ahora, sí, esto es verdad. Porque nosotros procedemos justamente de la sede occidental. De hecho, nosotros también en el credo confesamos el filioque. El filioque no es ningún problema. De hecho, no es herético el filioque ni está mal. El problema con los griegos es que el filioque fue determinado sin el consentimiento de un concilio. Y entonces como el canon séptimo de Éfeso determinaba que no le podías hacer modificaciones al símbolo niceno, símbolo pues es el creo de los apóstoles, al haberle hecho esa modificación por el poder papal, los griegos dijeron, no señor, eso tiene que ser en un concilio. Y por eso se separaron. El filioque, si se debería usar el panacimo, incluso por las barbas se pelearon, por las barbas, por eso los griegos llevan barba. Y los, los católicos romanos son lampiños, no vas a ver sacerdotes católicos romanos con las barbas como los griegos, porque también fue tema de discusión. Bien, fíjense lo que dice aquí. Miren, ¿qué pasó? Dice Hugo que los, los concilios. Eh, es correcto, los ortodoxos. O sea, los ortodoxos no tienen problema con el filioque, que los ortodoxos siempre van a tener problemas con los concilios y con el Papa, hermanos. Grábense eso. Si quieren el libro, escríbanse, yo se los paso. Es un librazo de verdad. En, en, en historia es muy difícil que le ganes a los, a los ortodoxos porque los ortodoxos sí siguen los concilios. Entonces, los ortodoxos te van a decir siempre: este concilio no lo está siguiendo. Roma no cumple con el canon 28 de Calcedonia, tercer concilio ecuménico. Roma no cumple con el canon sexto de Nicea, primer concilio 325. Roma no cumple con el canon séptimo de Éfeso, 431. Roma no cumple con el quinto concilio ecuménico, con la. Eh, el tema de los tres capítulos ¿no? y eh, la elevación de la sede de Constantinopla. Roma no cumple con el segundo de Nicea, el último ecuménico. Entonces, a ellos va a ser muy difícil porque ellos sí siguen los concilios. ¿no? Pero miren lo que pasó cuando un papa intentó convocar un concilio. ¿sí? Fíjense lo que pasó cuando un papa intentó convocar un concilio sin la aprobación del emperador. Fíjense nada más. El concilio de letrán del 649. Métete a Google rápido, métete a Google, ponle concilio Later lateranense 649 y ahí mismo te lo dice. El concilio de letrán del 649 es el más claro ejemplo de que el Papa no tenía poder para convocar concilios. ¿Sí? El Papa no tenía poder para convocar concilios. Fue convocado, este concilio lateranense 649 fue convocado por el Papa Martín I y fue el primer intento de llamar ecuménico a un concilio por la autoridad de un papa. ¿Qué pasó? Que el papa experimentó un destino fatal, fue detenido y fue trasladado a Constantinopla. El emperador le dijo, no señorcito, eso no se va a hacer. Ahí enfrentó acusaciones por transgresión de los edictos imperiales porque no se podían convocar concilios sin el emperador específicamente por infringir las prohibiciones emitidas por el emperador Constantino II respecto a cualquier discusión ulterior sobre la naturaleza del de Cristo. ¿Qué hizo? Abrió un concilio para seguir un debate que el emperador había dicho que estaba cerrado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo metieron preso al Papa Martín I. Entonces, aquí, aquí está la definición, la nomenclatura. Para que un concilio fuera ecuménico, sine qua non tenía que tener la representación de los patriarcados y también tenía que ser convocado por el emperador. Cuando un papa, extralimitándose en sus funciones, quiso convocar un concilio y llamarle ecuménico, el propio emperador lo metió preso. Ahí tienes nada más, ¿no? El papado tampoco había negado nunca al emperador esta prerrogativa absoluta de convocar los concilios. Por eso todos los concilios ecuménicos, los siete concilios, fueron convocados por emperadores, no por el papa. Cuando el papa Julio I. Convocó un sínodo romano para rehabilitar a Atanasio. ¿Qué creen que pasó? Los antioqueños protestaron. ¿Por qué protestaron los antioqueños? ¿Quiénes son los antioqueños? Ah, la sede patriarcal de Antioquía. ¿Por qué protestaron? Porque Roma no tenía poder sobre Antioquía. Porque los concilios ecuménicos tenían que tener la representación de todos los patriarcas. Esos concilios que hizo, uh, que fueron romanos, que el DF fue romano. Entonces los antioqueños protestan por convocar un sínodo sin el consentimiento imperial. Y esto era una innovación prohibida en el ámbito eclesiástico, página 234. Entonces, yo sí leo, Huguito, pero no leo solamente lo que me conviene. Yo leo tus libros y aparte leo, tú solamente lees libros que reafirman tu postura. Bien, entonces aquí tenemos ya dos evidencias de que los concilios ecuménicos tenían que ser convocados por el Papa. Pero fíjate lo que sucedió. Además, solo el emperador o sus representantes. Presidían los concilios generales. Aquí hay que reconocer algo: los legados papales sí tenían un lugar especial en los concilios ecuménicos, porque hay que decir algo: el Papa tenía un lugar especial primus inter pares, primero entre iguales, por haber sido la sede del emperador. Pero cuando Constantinopla ocupa el nuevo lugar, la nueva Roma, este, eh, eh, ya no hay esa preeminencia de la antigua Roma. ¿no? Aquí Constantinopla es elevada al mismo rango de Roma. Bien, entonces fíjese lo que dice aquí. El emperador preside el concilio, dirige los debates y confirma las decisiones. Finalmente, ningún concilio que pretendiera ser ecuménico había dejado de promulgar totalmente sus actos y decisiones ante el emperador y de aclamar su papel como guardián de la fe, generalmente expresado en superlativos tan ornamentados como muy verdaderamente piadoso y amado de Dios. Entonces, no hay ya concilios ecuménicos ya no hay concilios ecuménicos, pero ¿por qué Roma le sigue llamando concilios ecuménicos a sus concilios? Ahorita lo vamos a ver. Bizancio, si la capital donde estaba el emperador, había ejercido una severidad inquebrantable hacia los papas romanos que desafiaban la autoridad imperial. En el año 551, el papa Vigilio sufrió el peso de esta política al ser apresado y trasladado a Constantinopla. ¿Por qué? Su firme negativa a acatar la exigencia de Justiniano I de condenar los tres capítulos le valió ser capturado en el recinto de una iglesia, donde se había refugiado en busca de amparo. Te oigo así rápidamente un. ¿Qué pasó aquí? A ver, el Papa había condenado tres capítulos, tres escritos, creo que de todo oro de Mopsuestia y otros, otros escritos, porque los consideraba herejes y quería que toda la cristiandad. Rechazar a esos tres capítulos. Entonces, el emperador convoca un signo regional, analizan los capítulos y dicen, no hay herejía en los capítulos. Así que no vuelvas a abrir este tema. ¿sí? eso es otra evidencia de que el Papa no tenía ningún poder sobre la iglesia. Quería tenerlo, pero no lo tenía. Hoy lo tiene, pero lo tiene solo sobre su sede. Quería tenerlo, pero no lo tenía. Aquí tenemos otra evidencia de que el emperador le dijo: Te estás quieto, te estás quieto, o miren lo que le pasó. Como este señor. Le valió ser capturado en el recinto de una iglesia donde se había refugiado en busca de amparo porque se opuso al emperador. Así que lo arrastraron por las calles de la capital, a un papa, señores. A un papa. Su figura fue sometida a la humillación pública, con una cuerda ceñida en torno a su cuello hasta su encarcelamiento definitivo. ¿Por qué? Por desobedecer al emperador. Un papa, el que, según esto, siempre tenía el poder sobre la iglesia y, sobre, y que él convocaba a los concilios. Eso nada más existe en la mentecita de los católicos romanos. Eso no existe en la realidad histórica. Hugo va a leer esos documentos espurios. Esto no existe en la realidad histórica. El caso de los tres, en los tres capítulos es evidente de que Roma no tenía poder sobre las demás sedes ni sobre el emperador. Le pusieron un estate quieto. No vuelvas a abrir este tema. Y es más, no impongas sobre la iglesia tus creencias. Estos, estos capítulos no son heréticos y le cerraron la boca y lo arrastraron por las calles, lo humillaron. ¿Sí? Bien. Fue Éfeso. Vamos a ver lo que dice aquí. Éfeso, el segundo concilio ecuménico 431, mire lo que dice Hugo. Los que son cristianos pueden hacer uso de los, de los concilios ecuménicos porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Aquí está el licenciado. Entonces sigue terco este señor de que el Concilio de Éfeso es un Concilio Católico Romano. Y esa es la evidencia de que esta gente es ignorante y esta gente se pone a enseñar. Y, y quiere enseñar y defender un catolicismo que no existe y que nunca ha existido. Un catolicismo donde el Papa convocaba los concilios, donde el Papa gobernaba, ¿no? donde el Papa eh, regía sobre el emperador, donde el Papa tenía la última palabra. Todo eso es falso. Por eso tuvieron que inventar La Donatio Constantini y las cartas pseudoisidorianas, tuvieron que inventar el Liber Pontificales, tuvieron que inventar todos estos documentos para darle ese supuesto poder al Papa, pero ahorita, siglo XXI, tú no puedes comprobar eso. A menos que me esté citando la Donatio Constantini y un desvergonzado, ¿no? Concilios ecuménicos, porque son concilios ecuménicos, no son concilios católicos romanos. No son concilios católicos romanos. Ok, bueno, anoten eso. El concilio de Éfeso no son concilios católicos romanos. Aquí está el licenciado. El eh, Concilio Vaticano primero para apropiarte esta idea. Uy, yo tendrías tendría razón porque vamos a ver. Bueno, entonces el argumento que nos da el psicólogo, el señor Edgar Pacheco, es que, según él, los concilios no son católicos romanos. Pero aquí les voy a mostrar lo que el psicólogo no les muestra y es que el Concilio de Éfeso, escúchenme bien, es un Concilio distintivamente católico. Pero no romano. Y ese es tu problema. Que sea católico no significa que sea romano, sí, porque ese Concilio que tú llamas católico no es romano, o sea, no le pertenece a Roma, no fue convocado por el Papa, no fue derimido por el Papa, los legados papales llegaron al final, no estuvo el Papa, estuvieron los legados, fue un concilio literalmente que se puede decir que fue por Cirilo. Entonces, hay una ignorancia aquí aberrante de esta gente. Que a mí me hace perder el tiempo, ¿no? Porque yo tengo otras cosas más interesantes que estar atendiendo ahorita. Y tengo que estar atendiendo a este señor ignorante, porque, a ver, se leyó un libro que reafirma sus posturas, pero no se lee los libros de, por ejemplo, los ortodoxos que tienen algo que decir que ellos sí son eh, católicos que siguen los concilios. romanos siguen los concilios. Fue FSO un concilio católico romano. Mire lo que dice Alberico Giuseppe: dice: tampoco puede hablarse desde un punto de vista estrictamente histórico de un concilio de Éfeso, ya que en el 431 se enfrentan en combate dos asambleas opuestas, se puede llamar a Éfeso el concilio de Cirilo. Escuchen muy bien lo que les voy a decir aquí. Éfeso no debería ser considerado ecuménico, hermanos. ¿Sí? El concilio de Éfeso no debería ser considerado ecuménico, porque Cirilo empezó el concilio sin que llegara el patriarca a los legados de Jerusalén. No habían llegado los patriarcas eh, o los legados del Papa, ni tampoco los de Juan de Antioquía. Cirilo lo empezó con su propia comitiva. ¿Por qué se consideró ecuménico? Porque cuando llegan los patriarcas y se hace el debate, ¿sí? se, hace el, se condenan entre ellos y se checa la cristología, se acepta la cristología. Entonces, este concilio acepta ecuménicamente la cristología, aunque no haya tenido desde el principio la representación. Este concilio... Acepta la Cristología y defensa de Cirilo contra Nestorio. Por eso se le considera ecuménico. Pero históricamente no debería ser considerado ecuménico porque no se llevó a cabo en el debate como se llaman los concilios ecuménicos. Pero los legados terminaron aceptando, lo terminaron aceptando, la Cristología. No hay problema, se acabó el punto. Ahí está. Pero ni siquiera podría ser llamado ecuménico. Ahora, vamos a ayudar a Hugo a entender este asunto, ¿no? Concilios ecuménicos son aquellos concilios que fueron convocados por emperadores, ratificados por la Asamblea General y gozaron de la representación de los patriarcas o sus legados. Concilios católicos romanos, como nos dice Alberigo Giuseppe en su página 12, concilios católicos romanos tienen un distintivo. El derecho canónico adquiere una centralidad eclesial. Desconocida en el primer milenio, además la participación en estos concilios papales, fíjese ahora ya cómo le llama Alberipco y Zepe estos concilios, les llama concilios papales. ¿Cuál es la diferencia entre un concilio, un concilio romano y un concilio ecuménico? El concilio ecuménico no es papal porque están todos los patriarcas, el concilio católico romano sí es papal porque es convocado por el papa y es el papa el que selecciona quién asistirá al concilio y quién no. Por eso en el concilio Vaticano II, que es convocado por el papa, van protestantes porque son invitados. No es tan difícil. ¿Por qué Roma, aquí viene lo bueno, por qué Roma sigue llamando ecuménicos a sus concilios? Y creo que aquí está eh, lo que no entiende Hugo Delgado, ¿no? Que piensa que porque Roma sigue llamando ecuménicos a sus concilios, entonces son ecuménicos, porque no entiende lo que es la ecumenicidad. ¿Por qué Roma llama ecuménicos a sus concilios? Fíjese lo que dice Alberico, dice, en realidad la ecumenicidad ha sido casi siempre una autocalificación, o bien una aspiración, o bien finalmente una calificación a posteriori. Los concilios convocados y presididos por el emperador, ni sea Éfeso o Calcedonia, que dictaminan la cristología, recibían el título de ecuménicos por eso, porque eran convocados por el emperador, porque tenían el cuasianón de que tenían los patriarcas. Pero los concilios católicos romanos no, fíjese lo que dice aquí, Trento, 1531, 1531, Vaticano I, 1950, Vaticano II, 19, a ver, no, 1850, Vaticano I, Vaticano II, 1963 por ahí. Utilizaron esta designación de ecuménicos a partir de la convicción de que el catolicismo romano es la única iglesia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Roma, como siempre, megalómana, dice, no, nuestros concilios son católicos porque nosotros somos la única iglesia. Y ahí está. Por eso les llaman concilios ecuménicos a sus concilios. Aunque no son ecuménicos, le llaman así porque ellos creen que son la única iglesia. Y como creen que ellos son la única iglesia en esa megalomanía papista, entonces para ellos, sus concilios son los únicos concilios que existen. Y es el mismo cuento de nunca acabar con los católicos romanos, tristemente, de que piensan que solo ellos son la iglesia. Eso no se sostiene históricamente. Y un día, el Papa y los papas le van a tener. Que rendir cuentas a Dios. Mientras que la política imperial seguía favoreciendo la orientación monofisista se hicieron hoy muy pronto las protestas de los derrotados. Huyendo del control de Dioscoro el diácono Hilario llegó a Roma a finales de septiembre, llevando consigo una apelación de Flaviano que denunciaba los abusos sufridos por el obispo Alejandría. También Eusebio de Dorileo y Teodoreto apelaron al Papa sin que semejante recurso se viera como un reconocimiento de un primado de jurisdicción. Es decir, estas cosas que te las presentan ellos como ahí está la evidencia, esto y aquello, no resisten la historia ni el análisis histórico. Al mismo tiempo, revelaba cómo el Papa, a pesar de la conciencia cada vez mayor de la autoridad de la sede romana, porque esto fue creciendo hasta el día de hoy, no, no quería ni podía prescindir de la instancia conciliar para regular una cuestión dogmática de importancia vital. Si lo intentaba, pues se pudría todo, ¿no? Como le pasó a Martín I o a Vigilio, que lo arrastraron por las calles. Entonces, cuando cae Roma, el Papa obviamente tiene mucho poder, también va a caer Constantinopla, se va a empezar a pudrir todo y ya no va a haber contrapesos. Ahorita el Papa pues es el hijo del diablo, ¿no? O sea, el, pa el papado, eh, el papado hermanos, los historiadores que dicen, pues Alberico Giuseppe es un historiador, un historiador italiano muy famoso, él, él, él fue el historiador del Vaticano II. Eh, el papado ciertamente tiene como unas etapas. Los primeros tres siglos del Papado se puede decir que está bien, es regulable, no hay problema, pero después empieza a crecer la megalomanía y la megalomanía del Papado concluye en el Concilio Vaticano I. ¿Y por qué siempre apuntamos al Concilio Vaticano I? Apuntamos al Concilio Vaticano I porque ahí es donde el Papa se declara infalible. Es decir, un hombre, un hombre normal que camina como nosotros sobre la tierra, diciendo que él no se equivoca. Pretensiones que ni siquiera Jesucristo dijo. Ahí él expresó la putrefacción del oficio papal. Esa putrefacción que llegó a estar tanto en Santiago como en Juan, cuando no habían recibido todo el Espíritu Santo, y se acercaron a Jesús diciendo: Jesucristo, queremos que cuando tú reines, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Sí. Y que después de que pidieron eso, los propios apóstoles se enojaron con ellos porque estaban pidiendo estas, con estas pretensiones los lugares especiales. Bueno, Roma y el Papa siempre ha querido eso, siempre. Por eso se peleó con los príncipes de Francia eh, el asunto de Bonifacio y la, la bula, un ansantan con los príncipes de Francia porque siempre ha querido tener el poder. ¿Cómo vas a tener a los príncipes bajo tu control? Pues haces una bula diciendo que si no están sujetos no son salvos porque siempre, siempre, siempre ha querido el poder. Ahora, alguien puede decir, pero ¿no está mejor que el Papa, el Patriarca, tenga el poder y no el emperador? Miren, chiquitos, déjenme les explico esto. Nadie te mandó a gobernar países. ¿Verdad que no? Nadie te mandó a conquistar Jerusalén. Es que teníamos que defender... Jer... Cuando tú lees, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 11, te va a dar la descripción de unos personajes. Te lo voy a leer aquí rápidamente. Cuando tú lees en Hebreos, en el capítulo 11, en Hebreos te va a dar la descripción de unos personajes muy interesantes que la Biblia llama héroes de la fe. Y hay unas características que estos héroes de la fe tienen, ¿no? Fíjese, dice, eh, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sí? Aquí a nosotros, Jesucristo, Dios no nos prometió palacios, ni el palacio de Letrán, ni el Vaticano, nada de eso. Nos prometió una ciudad celestial, por eso dice en Hebreos 11, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando, confesando que eran extranjeros. Y estos son los héroes de la fe. Tú no eres como Noé, tú no eres como Enoch, que están aquí en el texto, ¿verdad? Ellos caminaron como extranjeros en la tierra. Cuando Jesucristo habló con sus apóstoles y les habló de la autoridad, les dijo: en, A ver, ustedes ven a los reyes, ¿verdad? Miren, véanlos. Esos reyes enseñorean sobre los demás. Pero entre vosotros no será así. ¿Qué debe reinar entre vosotros? La humildad. Ustedes son extranjeros. Cuando yo venga, ustedes se sentarán en doce tronos. ¿Sí o no lo dijo, católicos? Jesucristo lo dijo. Ustedes se sentarán en doce tronos para gobernar sobre las doce tribus de Israel. ¿Y por qué el Papa está sentado en un trono ahorita? Y ha llevado una tiara hasta de tres cúpulas de oro. Y se ha puesto el manto del emperador, del púrpura y el escarlata. Versículo 14. Esto es, esto es mortal contra el Vaticano. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero el católico ya tiene su patria. El Vaticano es la patria de los católicos. Y es un país aquí en la tierra. Con sus lujos, con su dinero, con su guardia, con sus carros, con, su, con todo. Ellos ya tienen su pago. Si estos hubieran pensado en esta patria aquí, versículo 15, ciertamente tendrían tiempo de ir a ella, dice ahí. Pero anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial. La celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque a ellos, a estos que sí entendieron, les ha preparado, dice la Biblia, versículo 15, una ciudad. ¿Quién llamó al Papa? Dígame usted, porque yo nunca voy a ser católico romano porque es una basura el papismo. ¿Quién llamó al Papa a gobernar países enteros? ¿Quién ¿Quién llamó al Papa a gobernar países enteros cuando claramente la Biblia nos dice que somos extranjeros? No, pero es que si los musulmanes llegaban y luego nos morimos y ya. ¿Ahora te llamaron a pelear contra musulmanes? ¿Cristo te llamó a pelear contra musulmanes? Pero es que tenemos que, teníamos que conquistar Jerusalén. Esa Jerusalén son esclaves, es esclava, son piedras. Son piedras, querido. Dice por acá, ¿qué país gobierna? Pues el Vaticano, cabezón. El Vaticano es un país por si no sabías. Él es el jerarca del Vaticano. Es un jefe político. Pero es que si no le sacamos las tripas a los musulmanes, iban a tomar Jerusalén. Entonces ahora Jesucristo a ti te llamó a tomar Jerusalén. Le llamó a los apóstoles a tomar Jerusalén. ¿Y por qué todos estos personajes de Hebreos 11 no pensaban igual que tú? Porque ellos, dice la Biblia, literalmente murieron aserrados, perseguidos. Algunos de ellos, dice la Biblia, literalmente fueron y e vivieron en cuevas. Vivieron en cuevas. Porque el mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque este mundo, la vanidad de los ojos, la vanidad de la vida, no proceden de Dios. Y este mundo pasa y sus deseos, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Entonces, el punto aquí es: pero es que el Papa, ¿quién carambas mandó al Papa a gobernar sobre, el, sobre los estados pontificios? ¿Quién mandó al Papa a imponerse sobre los demás cristianos? ¿Quién es el único hombre? Escuche bien esto. Dígame usted el nombre de un protestante, de un evangélico, que diga: Yo debo gobernar sobre todos. Es más, ni en el Señor de los Anillos, el ojo de Sauron, yo creo. El único hombre sobre la tierra que cree que debe gobernar sobre el mundo entero, sobre esa teología de las dos espadas, poder político y poder espiritual es el papa. ¿Es el papa? Él quiere gobernar sobre todos. Es él el que quiere gobernar sobre los patriarcas de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén, sobre los luteranos, sobre los sobre todos, y aparte de eso es él el que quiere gobernar países y gobierna un país, el país del Vaticano. Entonces, ¿quién ya recibió su pago? ¿Usted cree? que si él ya tiene su pago, Dios le está preparando una ciudad celestial a ellos, ellos ya recibieron su pago, porque cuando yo los pongo al lado de, no, que fue traspuesto para no ver corrupción, cuando yo lo pongo al lado de los grandes hombres de la fe de Hebreos 11, que literalmente fueron perseguidos y que la Biblia dice, a ver, estos hombres, el mundo no era digno de ellos porque esperaban una ciudad celestial y vivieron por fe, y por esa fe condenaron al mundo, como Noé que fue pregonero de justicia, y por esa fe fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron mutilados, fueron... Sufrieron hambres, persecuciones, y luego yo veo al Papa sentado en un trono gobernando los estados pontificios y queriendo gobernar sobre los, sobre los emperadores, eh, diciendo literalmente que quien no se sujete a él no es salvo. Yo digo, discúlpame, yo, católico romano, jamás. Yo pudiera serme ortodoxo, no hay ningún problema. Ninguno de ellos cree que debe gobernar sobre todo el mundo. Yo pudiera serme anglicano. No hay, el problema aquí es el Papado, hermanos. Entiendan esto. Por eso Roma tiene que jugar una parte final en los tiempos finales una parte escatológica. Es que si no le sacábamos las tripas a los musulmanes y iban a invadir Jerusalén, pero es que tú nunca leíste la Biblia, que la Jerusalén de aquí está esclava, nuestra Jerusalén celestial desciende del cielo apocalipsis, nosotros que es que la ver que la que la barran. a mí qué me interesa eso? Nosotros ya no andamos en la carne. Andamos en el espíritu, Señor. ¿Y en cuál monte? En este, en Jericim en Jerusalén. Viene la hora en que ni en Jericim ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Entonces, los católicos que quieran estar sujetos al Papa, que amen al Papa, miren, la megalomanía del culto al héroe siempre va a existir, hermanos, siempre. Siempre va a existir. Y va a existir con socialistas y va a existir con dictadores. Recuerden ustedes que Hitler ganó las elecciones de Austria con 97 votos democráticos, el ¿eh? 97%. Y Mussolini igual. Y a ver, cuando votan por Kim Jong-un allá en, en Corea, ganan democráticamente. Eso siempre, el culto al héroe siempre va a existir, ¿no? Las estatuas, los títulos, la algarabía, la megalomanía, siempre va a existir el culto al héroe. Siempre. Los católicos romanos que quieren estar sujetos a su papa, con su megalomanía y sus locuras, están en todo su derecho, pero ustedes como yo un día rendiremos cuentas y entonces yo no puedo sujetar mi conciencia a un hombre de pecado no ¿por qué? porque la que me instruye, la que me guía, la que me hace sabio para salvación, segunda de Timoteo 3:16, es la escritura y no va falta el católico el culto a la personalidad tan existen los pastores y cuál de nuestros pastores se dice que debe gobernar sobre el mundo cuál de nuestros pastores vive en un país Ahora, este es otra vez el tucuoc, el clásico, el clásico tucuoc, que por decir esto piensas que yo voy a estar a favor de esos evangélicos que le hacen culto a los pastores. Pues también están mal, eso no reivindica lo que ustedes hacen con el Papa. Al final de cuentas, los dos están mal. Pero es que hasta hay que enseñarles a razonar. Que el Papa esté mal, luego te vas con los pastores. Pues los pastores también están mal. ¿Cuál es el problema? Pues que los dos están mal. Y ese es el problema con los católicos, que aceptar el problema de su institución. Es como se les cae el castillo en Aipes, porque toda su institución, escuche bien, toda su institución se construye sobre el Papa. Por eso ellos son los menos indicados para llamarse católicos. Ellos son papistas. Papistas. ¿sí? Cinco preguntas, porque ya me tengo que ir a recoger a mis niños. Cinco preguntas. Véngale, échale. Vamos a. Hoy no los voy a dejar subir porque ya me tengo que ir y sé que se, se tardaría más. Eh, vamos a ver. Dice hermano Edgar se puede hacer un seguimiento histórico y determinar dónde inicia la Iglesia Romana si es así puedes hacer un video y gracias por su a los de Venezuela a ver se puede decir que la Iglesia Católico Romana eh, ha existido desde los primeros siglos no hay ningún problema con eso sí a ver había comunidades eh, en Roma desde los tiempos que Pablo está escribiendo ya hay una Iglesia en Roma a la cual Pablo va a llegar de hecho sí tenemos evidencia de que Pablo llega a Roma y le va a enseñar y le va a mandar un Evangelio etcétera no pero el, el catolicismo romano, como tal, se puede decir que viene, a ver, viene como en una evolución de tres partes, ¿no? Siglo VI en adelante ya viene bien encaminado el catolicismo romano, y yo creo que para el primer milenio, cuando se da el cisma, el catolicismo romano ya está muy bien estructurado ahí, ¿no? De manera que va a empezar el papismo con toda su fuerza, porque ya no tiene contrapesos. Dice, tío Pacheco, ¿por qué deberíamos aceptar hasta el cuarto concilio ecuménico y no los otros tres? Hay protestantes que aceptan siete concilios sin ningún problema, ¿eh? El, el asunto aquí es que los protestantes no creemos que los concilios sean infalibles. Eso es, la, es lo que no entienden los católicos. Nosotros nunca hemos considerado que los concilios sean infalibles. Los concilios son soportes, ¿sí? son métodos, se utilizan como métodos hermenéuticos, son criterios hermenéuticos para nuestro quehacer, que es la sola escritura. ¿no? Nosotros no seguimos el mismo criterio que los católicos romanos o los ortodoxos, que son la tradición, magisterio y escritura. O en el caso de los ortodoxos, la tradición con T mayúscula. Para nosotros, los concilios o la tradición tienen un nivel secundario en cuanto a las escrituras. La escritura define la totalidad de nuestra teología. Entonces, habrá cosas de los otros concilios que quizá los protestantes digan, yo no quiero aceptar eso. Por ejemplo, el segundo de Nicea, que en los institutos a la religión cristiana de Calvino rechaza totalmente, ¿no? Eh, pero los cuatro primeros concilios definen la cristología y creo que todos los protestantes estamos de acuerdo en ello y eso es evidencia de que son ecuménicos y estuvieron guiados por el Espíritu Santo porque toda la cristiana los acepta a menos que seas un hereje, un testigo de Jehová que no lo acepta, un unicitario que no lo acepta, un mormón que no lo acepta, un estoriano que no lo acepta, ahí ya es diferente, ¿no? Una vez una buena pregunta. Eh, Edgar, ¿cuál es la diferencia entre el Papa Romano y el patriarca de Constantinopla en la actualidad? Ambos son patriarcas y ambos son papas. La palabra papa no es exclusiva de Roma. A ellos también se les llamaba papas. El título patriarca eh, era un título que tenía mucho más con, estaba mucho más en el contexto de la sinodalidad, de, de los sínodos. Todos eran patriarcas, pero el título papa, por ejemplo, a los coptos todavía le dicen papa a su patriarca, no papa. Era un título de cariño que luego los católicos te van a decir que, que significa sucesor de Pedro, y que esa es una mentira también. Los católicos son mentirosos, hermanos, que entiendan eso, ellos han manipulado la historia a su favor. Entonces, eh, no hay ninguna diferencia. De hecho, estos dos, el patriarca de Roma y el patriarca de Constantinopla, se puede decir que son los dos papas fritas, los meros buenos, ¿no?, de la cristiandad. Pero el patriarca de Roma, para mí, es un patriarca caído, está caído, es un patriarca apóstata de la fe. Abandonó la catolicidad y es un, el, el patriarca de Roma, que es el Papa de Roma, para mí ejemplifica todo lo que sucede cuando alguien se extralimita en sus funciones y, a, y quiere el poder por el poder es un patriarca caído, es un patriarca anatema y gracias a ese patriarca de Roma la cristiandad está desunida ¿no? y seguirá desunida mientras exista esa figura bien a ver Sí, les subo el libro al canal de Telegram ¿les parece? dice eh, como protestantes tenemos libertad de aceptar o rechazar el filoque es decir, podemos solidarizarnos con las iglesias ortodoxas en este punto, sin duda pero es que el filioque no tiene ningún problema, ¿eh? O sea, no vayan a creer ustedes que el filioque es herético o que el filioque va en contra de la, de la Cristo... No, no hay ningún problema. De hecho, antes de que se dividieran las iglesias ya se aceptaba el filioque. El problema de las iglesias ortodoxas con Roma es que el filioque se añadió al símbolo violando un estatuto de los cánones de Éfeso y para los ortodoxos eso era impensable. O sea, todo se tenía que delimitar en un concilio. Entonces, como ya no hay concilios y ya no hay forma de limitar eso, y el Papa ya se consideró infalible, se quedaron así, ¿no? El Occidente acepta el filioque, los ortodoxos no aceptan el filioque, pero es más una cuestión política, más que una cuestión doctrinal. Aparte de eso, eh, nosotros, por ejemplo, los que, salieron de la, los que salimos de la Reforma, ¿no? Luteranos, anglicanos, pues salimos de la sede occidental, no salimos de Constantinopla. Salimos de la sede occidental y aceptamos el filioque porque pues es la sede occidental. Eso no es ningún problema para nosotros. Igual si no lo quieren aceptar, pues no, no veo ningún problema con eso. ¿no? Eh, se puede decir que hasta el cuarto concilio estamos en la misma iglesia de salud. Sí, totalmente. Ahí está el. Se puede decir que el criterio de ortodoxia universal se determina en los cuatro concilios. Los primeros cuatro concilios, que es toda la Cristología, Cristología. Cristología. Las, las, a ver, lo que se me porque los. Los cánones de los concilios, las actas de los concilios no solamente tocan temas doctrinales, tocan muchos temas, pero cristológicamente, cristológicamente, los primeros cuatro concilios determinan si sí, el criterio ortodoxia de todos los cristianos. Por eso los luteranos, a ver hasta los pentecostales aceptan la cristología que está en concordancia con Éfeso. No hay ningún problema con eso. Ahora me faltaron algunas diapositivas que quería presentarles, hermanos, pero será en otra ocasión. Este libro es muy bueno y se los voy a pasar. Eh, es buenísimo, pero bueno, ya no hay tiempo, ya me tengo que ir. Eh, tres más, tres más, o dos más. A ver, vamos a ver. Uh... ¿La romana y la ortodoxa eran la misma iglesia hasta el gran cisma? Eso te lo van a decir los católicos romanos, pero la realidad es que no. Una de las desventajas que hubo entre estas dos iglesias era el lenguaje, la lengua, ¿no? Porque mientras en Occidente se hablaba latín, en Oriente se hablaba griego, y eso empezó a crear una, una brecha muy grande en el quehacer teológico. La forma en que empezó a hacer teología, la Iglesia griega y la Iglesia ortodoxa diferían mucho. Los ortodoxos van a criticar mucho la escolástica, que se basa mucho en la razón, ¿no? la escolástica, que básicamente es el pensamiento predominante de la Edad Media, la escolástica es el quehacer teológico de la Edad Media, y los griegos se van a ir mucho más por la teología apofática. ¿Qué es la teología apofática? La teología apofática es una teología más mística, que interioriza más. Ellos no te, se van a meter en el cuento de qué sucede aquí, qué sucede allá y qué sucede acá. Se meten en la interiorización y te dice un misterio y se acabó, punto. Entonces, por eso ellos no aceptan la transubstanciación. Por ejemplo, los católicos romanos, siguiendo la escolástica, las categorías de Aristóteles, las definiciones de Tomás de Aquino, te dicen: no, lo que sucede aquí es que la sustancia y el esto y aquello. Los griegos no. Todo eso se empezó a dar justamente por el lenguaje y ya estaban ahí muy separados, y el lenguaje hizo que las relaciones fueran muy difíciles entre ellos dos. ¿no? Entonces, en el cisma se puede decir que se llega ya de, a ver, unos siglos antes, esa lucha que traían estas dos sedes, en el cisma se rompe ya formalmente, ¿no? Se rompe formalmente. ¿Cómo podemos tratar este tema en las iglesias evangélicas que le malinterpretan la sola escritura a tío Checo? Ayer estaba leyendo yo el Inquiridón de Martín Lutero. Y Martín Lutero da dos consejos a los pastores o a los maestros de las iglesias. Dice que. Básicamente dice lo siguiente a los pastores que están aquí en el chat. Tu responsabilidad para conectar a tu iglesia, a la historia o a la catolicidad consiste en hacer tres cosas: Catecismo menor de Martín Lutero e en inquiridón. Enséñales el credo. Enséñales el credo. Enséñales el Padre Nuestro de memoria, lo que lo deben de memorizar, el, que es el símbolo, el credo y el Padre Nuestro. Y, a ver, ¿cuál era el otro? Credo, Padre Nuestro. Creo que eran esos dos, credo y Padre Nuestro. Enseñarlo, enseñarlo. Lo tienen que memorizar todos y cada uno de los cristianos, saberlo de memoria. Es el símbolo de la catolicidad y el Padre Nuestro es la, a ver, es la oración universal. Eso es lo que decía Martín Lutero. Después de ahí decía Martín Lutero no te metas no te compliques tanto la vida con estas cuestiones estas cuestiones son muy técnicas y no a ver no todo el mundo tiene que estar familiarizado con ello pero estas dos cosas son básicas y sí todos los cristianos deberíamos de saberlo para entender que solo la escritura pues no son las barrabasadas que se le a algunos evangélicos o a algunos nestorianos ¿no? última pregunta manito si me voy porque me toca retirar eh... Fíjate que esta, este, este comentario es muy interesante. Séptimo concilio disputado entre estos, concilio de Hiera, más obispos condena la iconodulia, Nicea II afirma veneración de íconos, concilio de Frankfurt condena segundo Nicea y revela los decretos. Y el concilio de Trulo, que muchos ortodoxos lo consideran el seguimiento del quinto y sexto concilio, también con, condenaba la, la iconodulia. ¿no? Hay un debate muy interesante en ese tema yo, de la veneración de íconos, yo lo abordé aquí en el, en el canal, porque tuvo más representación en algunos concilios regionales. Que el propio segundo concilio de Nicea que, conde, que aceptó la veneración de iconos, pero hoy un juego político bastante interesante. ¿no? Bueno, hermanos, última pregunta y me retiro. Eh, bien, vamos a ver. Hermano, una pregunta: ¿por qué no eres ortodoxo? Mira, te voy a responder básicamente lo que he respondido siempre. Creo que es por tres razones generales porque la ortodoxia siempre sí me llamó, a mí siempre me llamó mucho la atención la ortodoxia. Pero yo no sería ortodoxo por tres razones. La primera, porque soy occidental. Y vas a decir, ¿y qué carambas tiene que ver eso, no? Tiene que ver mucho. Porque es el mismo problema que tuvieron los latinos y los griegos de larga data. Es otro mundo. Es otro mundo totalmente. Entonces, introducirse a ese mundo no es como que voy a leer un libro, ¿no? Voy a leer un libro y me voy a ser ortodoxo. No, es, es muy complejo el camino. A mí me sería mucho más fácil, y lo digo en estos términos, hacerme católico romano que hacerme ortodoxo. ¿Sí? A mí me sería mucho más fácil hacerme católico romano que hacerme ortodoxo. De hecho, tenía un buen amigo ortodoxo y él siempre me decía, hazte católico romano. Estás loco, católico romano. Es que te será mucho más fácil primero hacerte católico romano y luego hacerte ortodoxo. Sí, es una locura. ¿Por qué? Porque la ortodoxia es un mundo aparte. Segundo, la teología. A mí la teología apofática me hizo volver al cristianismo. Y creo que esa es de las grandes aportaciones, ¿no? Porque mientras en Occidente se vive la teología catafática, muy racionalista, en Oriente se vive la teología apofática, la mística. Y la teología apofática, a mí, literalmente, creo que a una persona que le gusta leer, indagar, cuestionar, que viene del protestantismo, no, no podría superarlo, hermano. Sería un mal ortodoxo. Y eso me lo dijo a mí justamente un sacerdote ortodoxo. Me dijo, no lo vas a hacer. ¿no? El, el, el margen de ganancia de un protestante que se brinca a la ortodoxia es mucha pérdida. Terminan en el agnosticismo porque vienen educados del protestantismo y la reforma protestante es un rechazo al papismo. Entonces, el papismo es la idea de que te impone que creer. Y el protestante no está impuesto a que le impongas que creer. El protestante... Hace uso justamente de libre examen de las escrituras y en la ortodoxia eso no existe. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no sería un buen ortodoxo porque soy protestante. Entonces milito mi fe cristiana dentro del protestantismo de forma ecléctica, tratando de apropiarme a lo mejor del protestantismo y del mundo cristiano, pero no sería un buen ortodoxo. Me gusta, pero no sería un buen ortodoxo. Y la tercera, vas a pensar que esta es una nimiedad, ¿no? Pero es que no hay iglesias ortodoxas, sí. A ver, si yo quisiera ser mi ortodoxo y quiero ir a una iglesia ortodoxa aquí en mi ciudad, no existe, no hay ni una sola iglesia ortodoxa, ¿ves? Entonces, no es tan fácil. Y yo no quiero ser un mal ortodoxo, ni sería un mal ortodoxo, ni, ni mucho menos. Soy muy feliz siendo protestante, ¿no? Ahora, eh, hay cosas de, de la ortodoxia que no me gustan. Por ejemplo, todo el fetiche que tienen con las imágenes, ¿no? Como lo dice Gavin Orlon, ¿no? Ahí es donde se ahí es donde, es la colina donde uno muere. Si logras aceptar el andar chupando cuadros y todo eso, ya la libraste. ¿Sí? Si logras aceptar, es lo que dice Gavin Orlon en su debate sobre las imágenes, si logras aceptar el chupar cuadros y andarte inclinando con yesos, ya la libraste. Ya el otro paso es lo más sencillo, pero yo soy protestante y soy occidental y eso andar chupando cuadros y andar ahí postrándome con yesos, no, eso no, disculpo, no, no, yo vengo del catolicismo y eso es una basura, ¿no? Entonces no podría, ¿no? No podría, porque mi culto es racional y es mucho fetiche para mí. No lo toleraré. Te lo aguanto un día, dos días. Te lo aguantaría tres días, pero ya después ahí vivir en ese fetiche, no, hermano. No, no. Esa gente está muy abocada a que le digan qué hacer y qué seguir, y el protestantismo no es así. Prende esta velita aquí y haz esto aquí, y, haz... y entonces, gente que vive su vida su cristianismo de una forma muy sí, por eso quiero hablar de lo que dijo Jesuarián Romero hoy pero bueno ese es otro tema así que esas son las tres razones por las cuales yo no sería un buen ortodoxo no entonces para qué voy a hacer daño allá bueno hermanos este me retiro más tarde voy a hacer un live donde voy a hablar de Israel y voy a hablar de y voy a hablar de Jesuarián Romero entonces nos vemos ya después de comer en la tardecita nos vemos un rato y el que quiera el libro lo voy a subir a Telegram no me he dado cuenta que ya somos mil, mil personas en Telegram. Qué suave, la verdad. Casi no entro a Telegram, pero ahorita voy a subir el libro ahí, ¿no? <laughs> yo no puedo andar pinturas. No, yo creo, como dice Kevin Orlund, Kevin Orlund tiene mucha razón en eso, ahí, esa es la colina, ¿no? Una vez que ya puede chupar pinturas, ya lo demás es lo de menos, ¿no? Ya, voy eh, pues ando aquí chupando los pies a la lupita, pues ya, venga lo que venga. No, yo no puedo, mano. yo no puedo, porque yo, por eso les digo, el catolicismo vacuna a la gente, ¿no? Y lamentablemente personas como Hugo, lejos de ayudar a, las, a los feligreses, el, el catolicismo de Hugo re, te hace que rechaces más, ¿no? Porque es, es sesgado, es subjetivo, es mentiroso. Entonces yo salí de ahí del catolicismo donde literalmente yo vivía eso de que la gente anda chupando, arrastrándose y todo, y ellos te quieren venir a presentar un catolicismo muy lindo que no existe, y dices, nada, bola de mentiroso, sáquense, ¿no? Jamás me van a ver ahí en sus filas. Bueno, hermanos, les mando un abrazo fuerte. Gracias por haber estado conectando. Nos vemos en la tarde. Cuídense mucho de las sectas de los nestorianos evangélicos. No abracen el nestorianismo. Es herejía. Conéctense al criterio de la ortodoxia. No anden ahí escuchando Sacro Espantum, a Hugo, a Hugo Sesgado, todos estos garroteros. Ellos no representan el catolicismo. Conéctense a la ortodoxia y debatan donde tienen que debatir. Pero no sigan estos garroteros mal informados. Me retiro. Les mando un abrazo. Beso. Nos vemos más tarde. Hasta luego.